tiempo está por salir. La hinchada está loca, revoleando los trapos al viento. Es un sentimiento, los colores que son mi pasión. Nadie los toca, los latidos de mi corazón. El fútbol provoca, pero cómo poder pensar que no, que yo no te quiero a vos. Lo que pasa es que el fútbol me da vuelta, es mi adicción. Para esta segunda relación del juego entre Nuestra Señora de Asunción, José Mesa. Vemos a los jugadores José Mesa precisamente dentro de la pista, haciendo trabajos competitivos. Vamos al contacto en la parte baja con Oscar Villalba. Oscar, con los protagonistas de la jornada. Muchas gracias, Gustavo. Gustavo da Rosa, nuestra privilegiada voz en los relatos, también ya abriendo de nuevo la transmisión para esta segunda parte también de nuestra cobertura por Altos TV y la página de la Federación Paraguaya de Fútbol de Salón. Nosotros estamos aquí a la vera del campo de juego, ya la gente del Sportivo José Mesa, que va a buscar ser el líder en solitario en la tarde de hoy. Para ello debe derrotar al guapo equipo de, en este caso, de Nuestra Señora de la Asunción. Entonces, promesa de buen fútbol de salón, sin duda alguna, entre los equipos de José Mesa, líder de este campeonato con 7 puntos. Bueno, 29 está líder parcialmente con 8 porque ya jugó, ¿verdad? Y empató a primera hora. Pero José Mesa está con 9, de ganar se va a ir a 9 unidades, va a estar al frente de manera solitaria, como decíamos. Ya ingresó también, acaba de llegar, por lo menos de saltar al campo de juego, el plantel del representativo de Nuestra Señora de la Asunción. Yo me voy a parte alta, me voy a apoyar en Gustavo da Rosa. Vamos a hacer las tomas fotográficas también para la página de la Federación Paraguaya de Fútbol de Salón. Y estoy retornando en otro momento. Bien, gracias, Oscar. Ya nos iniciamos para esta segunda etapa, no nos iniciamos para el segundo compromiso. Estimados amigos, entre Nuestra Señora de la Asunción, que está con 5 puntos, que está tercero en la tabla clasificatoria, frente a José Mesa, que es primero precisamente. Ojo que ya se jugó el partido también, y la representación del 29, que así como están las cosas, pasó a una unidad más arriba. Así está la situación, estimados amigos. Los equipos ya tienen todo el cuadro confirmado. Recordando que Nuestra Señora va a jugar con Diego Pérez, con William Romero, con Sebastián Trinidad, Diego Melgarejo y Hugo Delgado. Con Mesa, con Sabino Mesa, con Héctor Cabrera, con Cristian Ascona, Delfino y Ángel Vázquez. Importante decirlo que el técnico de Nuestra Señora es Juan Villamayor, el de José Mesa es Aldo Cabrera. Van a estar en planilla Jorge Benítez, estimados amigos. Y en este caso, en cronómetro, Gabriel Brizuela, pero van a ser árbitro principal Gualberto Benítez y Francisco Jiménez. Reitero, árbitros principales Gualberto Benítez y Francisco Jiménez. Alto TV con la página de la Federación Paraguaya de Fútbol de Salón también en este campeonato de División de Oro Copa Casino Asunción. Aquí desde la Secretaría Nacional de Deportes estuvimos en la relación de la primera jornada, en lo que ha significado el partido de la igualdad de 1-1 entre el 12 de junio y la representación del 29 de septiembre. Esta es la penúltima fecha, estimados amigos. Partidos clasificatorios, definitorios, se vienen jugando en estas penúltimas fechas, estimados amigos, para visualizar de alguna manera y para acrecentar a aquellos que ganen sus posibilidades de calificación a la otra ronda de este certamen de la Copa de Oro. Tenemos temperatura alta, así como estaba prevista, 27 grados, aquí en la capital del país, en Asunción, estimados amigos. Imágenes de Altos TV, imágenes impactantes, de primera, que estamos ofreciendo entonces en esta entrega, estimados amigos. Señoras, señores, estimados amigos, palpitando con esta jornada deportiva, aquí de la Secretaría Nacional de Deporte, con Ale. Igualmente, estimados amigos, aquí movilizándose, ya está también la gente de Nuestra Señora Asunción. Están haciendo juegos con pelota dentro de la pista. La gente de Mesa ya salieron, ya calentaron, ya efectuaron
los trabajos competitivos. Y ahora lo hace Nuestra Señora Asunción también para el comienzo de esta jornada. Sí, señor, sigamos con esta entrega. Estimados, vamos, José García Santa María. Qué placer, Gustavo. Renovado saludo a toda la teleaudiencia de Altos TV, de la página de la Federación Paraguaya de Fútbol de Salón. Ya estamos listos, prestos, para lo que va a ser el segundo compromiso de esta jornada, fecha 5, Serie B. Se estarán enfrentando los equipos de José Mesa ante Nuestra Señora de la Asunción. Partido que tiene vital importancia allí en la zona de arriba de la tabla de posiciones, recordando que José Mesa se encuentra con 7 puntos hasta antes de la jornada de hoy, puntero. Hoy ya está sobrepasado por 29 de septiembre, que en primer término, con transmisión de Altos TV, la página de la Federación Paraguaya empató 1-1 ante el 12 de junio, y también de esta manera el 12 de junio empató en puntaje ante José Mesa, por tanto debe de ganar el equipo de Ñemby para seguir como puntero. Nuestra Señora Asunción, el objetivo es ganar también para acercarse, para quedar como escolta del 29 de septiembre. Tiene 5 puntos el equipo colectivero. De ganar suma 7 y allí se mete en la lucha por clasificar al cuadrangular final. Ya vamos saludando también a todos los televidentes que van reportando sintonía. Enseguida estaremos leyendo los mensajes, los reportes que nos van haciendo los amigos a lo largo y a lo ancho del país y también en todo el mundo, palpitando lo que es el Campeonato Divisional de Oro Copa Asunción, Casino Asunción, que usted lo vive, lo palpita, lo escucha y lo ve a través de Altos TV. Reiterando, repitiendo que en el primer compromiso de esta siesta empataron el 12 de junio y el elenco del 29 de septiembre 1-1. A propósito, vamos a repetir los goles de ese compromiso, marcador final de 1-1. Dale, Gonzalo otra vez para Gil. Gil va a meter ahora. Entregalo esa pelota, qué peligro. Gol. Y gol. Se fue. Larramendi remató. ¡Qué desgracia! Tapó Ruiz con el brazo derecho, pero le impide la potencia, la violencia del disparo. Allí pasó entonces los dos goles del primer compromiso que arrancó pasado el mediodía aquí en el imponente estadio Arena SND, que una vez más es testigo privilegiado de la práctica del deporte pentacampeón mundial. Lógicamente estamos hablando del fútbol de salón. Ya está NSA, también de a poquito van reingresando a la pista de juego los atletas del José Mesa. También saludamos a toda la ciudad de Ñemby, que ya está atenta a la transmisión, aguardando por supuesto la victoria de su equipo, que le va a ayudar bastante para seguir allí arriba. A los del barrio Trinidad también, de donde procedente Nuestra Señora de Asunción, ¿eh? De acuerdo a lo que nos había ya dicho en la jornada anterior nuestro colega y nuestro amigo Jorge Villalba. Señoras, señores, ya compartiendo la señal también en nuestra página, en el perfil de Gustavo da Rosa, esta señal a segunda hora para el partido Nuestra Señora Asunción con José Mesa. Ya está, precisamente retorna la representación de José Mesa dentro de la pista. Lo va a hacer también Nuestra Señora. Ya todo listo, todo previsto para el comienzo de esta segunda jornada en el marco del fútbol de salón. Aquí, Campeonato División de Oro, Copa Casino Asunción, desde la Secretaría Nacional de Deportes, para la vibración total del fútbol de salón, estimados amigos. Primera hora intenso, dramático, disputado partido, en verdad con mucha marca, jugándose por momento como una final del campeonato. Emparejaron el 12 de junio y la representación del 29 de septiembre. Se sacaron los puntos en ese compromiso, estimados amigos, que recientemente culminara aquí en este lugar, en esta Secretaría Nacional de Deportes. Señoras, señores, palpitando con esta jornada en el marco del Nacional de Fútbol Salón, se saludan, se dan, tratan de darse una mística, una fuerza, una fortaleza los jugadores de José Mesa, igualmente la gente de Nuestra Señora de Asunción, aunque ellos están mucho más quietos,
mucho más tranquilo, esperando ya, aguardando el inicio de este compromiso. Está todo ok, estimados amigos. Ya viene también Villalba para compartir con nosotros los comentarios. Está José Santamaría, precisamente en el manejo de todo lo que significa aquí la parafernalia comunicativa. ¿No, estimados amigos? Están todos los compañeros, también las cámaras. Uno, dos, tres, respectivamente, para hacerle la mejor entrega aquí desde este lugar, estimados amigos. Señoras, señores, va a moverse la pelota. Ahí está la pelota, la redonda, la gran pasión del hombre, estimados amigos. Va a comenzar el fútbol de salón. Aquí, campeonato de oro. Van a jugar José Mesa y la representación de Nuestra Señora Asunción para palpitar, para vibrar y discutir con esta jornada en el marco del fútbol de salón. Está todo listo, está todo previsto. Están también los árbitros, reiterando, Gualberto Benítez y Francisco Jiménez. Llaman a los capitanes de equipo. Van precisamente los capitanes de equipo, tanto del José Mesa como así también de Nuestra Señora de la Asunción. Está todo listo, está todo previsto, estimados amigos, para arrancar esta jornada. José Cabañas, el número 19 y el número 1, precisamente, precisamente de la representación de José Mesa. Está todo listo, ya todo previsto, estimados amigos, para el comienzo de esta jornada deportiva. Ahí está, va a comenzar, estimados amigos, el compromiso. Ya está todo, todo previsto, todo listo. Llaman, ahí está, ¿no? Sí, señor, la pelota todavía no han puesto a la pista. Señoras, señores, Villalba ya también se acerca para compartir con nosotros en esta jornada deportiva, estimados amigos. Diego Pérez es el número uno, estimados amigos, del portero de la representación de Nuestra Señora. 19, Sabino Mesa, de la representación de José Mesa, los capitanes de equipo respectivamente. Sí, señor. No sé si cómo llamarle, River, es Atlético de Madrid, de la camiseta de José Mesa. José María. Albirrojo. La selección, sí, de Limpio también tiene estos también, colores, también, por ejemplo. También, sí, vale. Para graficar mejor a la gente, estimados amigos. Bueno, Nuestra Señora Asunción tiene un color grisáceo con vivos azules y celestes. También las medias celestes, estimados amigos. Va a comenzar la jornada. Sí, el equipo colectivero, NSA. Sí, señor. Equipo transportista, estimados amigos. El equipo transportista, entonces, estimados amigos, va a comenzar la jornada. Nuestra Señora Asunción es un bus que tiene naturalmente una larga tradición de servicio en nuestro país, ya sea hacia Ciudad del Este, ya sea hacia el exterior también, hacia la Argentina, estimados amigos. Va a tocar la pelota, va a mover Nuestra Señora, movió la pelota Nuestra Señora y arrancó la jornada. Va a tocar la pelota Acosta, comenzó el juego. Empezó el partido y lo vivís por Altos TV. Bien, señoras, señores, habla de corresponder pelota salida para el conjunto de Nuestra Señora. El número 13 va a entregar y va a tocar ahora. Está jugando Romero. Romero toca la pelota. Está jugando para el número 1, para Diego Pérez. Pérez va a jugar pelotazo largo, el pelotazo para nadie. Se pierde por línea final y habrá salida para la representación de José Mesa. Mesa va a entregar esa pelota. Mesa juega. Ahora está entregando la pelota lenta, salida para José Mesa. Mesa tiene el balón, pensando, saliendo en el fondo ahora, estudiándose en el comienzo de la jornada. Tanto Mesa como así también Nuestra Señora de la Asunción. Largo, intenta jugar, larga, rechaza, quita la pelota, gana sin embargo Nuestra Señora, va a descargar, descargó y tocó el 7, Ovelar jugaba, domina sin embargo otra vez la representación de José Mesa. Mesa saliendo y quitando su zona izquierda, dominando ahora largo, el envío, marca, rechaza, quita sin embargo el número 13, rechazaba y quitaba la pelota Romero rechazaba y quitaba hacia un costado, habrá de corresponder lateral, la salida para el conjunto de Nuestra Señora. Va a entregar el número 7 ahora, el número 7, esa pelota está jugando Ovelar va a entregar, está jugando para su portero, sin embargo está entregando para otro compañero, toca la pelota y está jugando para el número 13, jugó para Romero, quitó fuerte, sin embargo Diego Pérez también el número 1, colaborando en el quite el conjunto de Nuestra Señora. El marcador está 0-0 al comienzo de la jornada. Campeonato de División de Oro, Copa Casino Asunción, aquí en esta jornada, en la Secretaría Nacional de Deportes, estimados amigos. Habrá de corresponder lateral su persona izquierda, va a entregar y entrega y toca la pelota, sigue jugando, moviendo José Mesa tiene la pelota, movía el número 5,
Troche, largo el envío, intenta, defiende, sin embargo, Nuestra Señora, primera se escaramuza el partido, estimados amigos, toca el mueve y toca la pelota ahora, sigue, está teniendo, sin embargo, el número 9, Adrián Vázquez. Vázquez intentaba ganar, perdió la pelota, otra vez José Mesa, Mesa carga, recuperó, otra vez roba la pelota, Nuestra Señora va a descargar y va a tener la pelota y está teniendo, sin embargo, el número 7, Ovelar estaba jugando por un compañero, está insistiendo, larga, profunda la corrida, salió el portero espectacularmente, Sabino Mesa salió de su área grande, arriesgada, achicó, en verdad, y evitó la caída de su valla ante una corrida magnífica, en verdad, del jugador de Nuestra Señora de Asunción. Señoras, señores, palpitando con esta jornada, en esta jornada aquí, en este escenario, Nuestra Señora de Asunción, después del gran esfuerzo de Sabino Mesa, quedó en realidad dolido sentido, quedó con dolencias en el piso, lo van a revisar, lo van a auxiliar en lo que va al trámite de esta jornada deportiva. Primeros minutos del partido, primeras escaramuzas, estimados amigos. Aquí el marcador está 0-0 entre Nuestra Señora Asunción y José Mesa. Es importante decirlo que José Mesa es precisamente de Ñemby, así como lo había ya recordado José Santamaría. La gente de Ñemby siguiendo también muy de cerca todo el trabajo de, naturalmente, de Altos TV, que llega a la página también de la Federación Paraguaya de Fútbol de Salón. Va a entregar el número 7, en este caso Ovelar, Ovelar con el lateral, Ovelar con el lateral, está entregando, jugando más atrás, entregó y tocó para Romero, Romero está jugando para Pérez, que se esfuerza el zaguero, el portero está recuperando una vez más, está teniendo, volviendo a tener la pelota, Romero, Romero no puede salir, no tiene el panorama, no tiene el claro, el conjunto de Nuestra Señora que vuelve a tocar ahora y que vuelve a insistir, el número 14 es muy movedizo en estos comienzos de la jornada deportiva, estimados amigos, va a tocar la pelota, sigue insistiendo, que es Melgarejo, ahí está insistiendo, va a tocar la pelota, insiste ahora largo el envío, la pelota por línea final, habrá de corresponder pelota para la representación del conjunto de Nuestra Señora, va a entregar y va a tocar la pelota, la salida para el conjunto de Nuestra Señora, insistiendo, Mesa, remató, falló el portero precisamente Diego Pérez, que le pasó la pedosa ante la pierna y se fue por el palo. Se salva de una inminente situación de gol la representación de Nuestra Señora. Llegó Mesa a inquietar, estimados amigos. Olfatea el primer tanto del partido del conjunto de Mesa. Va a corresponder córner. La pelota arriba, defiende, quita Nuestra Señora, estimados amigos. Va a corresponder la pelota. ¿Va a jugar para quién? Entregando al fondo. La está teniendo otra vez el conjunto José Mesa. Mesa toca la pelota, insiste ahora. Vuelve a tocar la pelota. A tocar. El conjunto José Mesa lo aguanta, lo espera. Sin embargo, Nuestra Señora, la pelota larga, profunda, tiene el primer tanto gol. ¡Gol! De José Mesa, José Mesa, para mí, en verdad, el número 8, marcando ya precisamente hacia el arco, esperando esa pelota hacia el fondo, marca el primero, estimados amigos, el número 8, Iván Delfino, me confirman precisamente el que marcaba el primer tanto del partido, el número 2 Delfino. El que marcaba el primer tanto del partido, ya en la boca del arco, recibió esa pelota. El marcador ahora, Campeonato División de Oro, Copa Casino Asunción, estimados amigos, aquí en la Secretaría Nacional de Deportes indica. José Mesa, 1, Nuestra Señora, 1, ay, ay, ay. Sobre la raya quitaron, se salvó y se comió el gol. Nuestra Señora tenía el gol, alguien debían de empujar simplemente. ¿Qué situaciones se dan en el comienzo de la jornada, Villalba? Sí, buenas tardes nuevamente para la audiencia y bueno, me gustaría ver nuevamente la jugada del gol. Creo que hubo un resbalón del portero de Nuestra Señora de la Asunción. Se quedó sin chance de hacer absolutamente nada y lo aprovechó muy bien Iván Delfino para el tanto apertura. Tengo entendido, como digo, un resbalón del portero. Dos porteros de mucho peso en este compromiso. Albert Mesa de José Mesa de Ñemby y el portero también de Nuestra Señora de la Asunción. Perfecto. Señoras, señores, habrá de corresponder salida para el representativo de Nuestra Señora, que se perdió el gol del empate, tenía el gol del empate hace instante, no más hasta mañana. Señora, inaugura José Mesa el primer tanto del partido, está saliendo, va a entregar la pelota, entrega Sabino Mesa, Mesa entregó la pelota, sin embargo se va hacia el costado, habrá de corresponder pelota para el conjunto de Nuestra Señora de la Asunción, estimados amigos. Va a entregar y va a tocar la pelota. Este es Negrejo. Va a jugar la pelota. Juega la pelota para el número 13, para Romero. Romero. Romero entregó, tocó la pelota para Vázquez. Insisto otra vez, en el fondo entregando Delfino. Delfino entregando la pelota. Señoras, señores. Delfino.
el que jugara en la última edición, sí, en la última edición precisamente del Nacional de Fútbol Salón por la selección cacopeña. Delfino completamente solo, a placer, en verdad envía la pelota al fondo del arco. Muy buen jugador de Delfino, ¿eh? Señoras, señores, va a tocar la pelota, está insistiendo la salida para el control de esta señora. Ahí está la pelota larga, insiste, remata la pelota de Nuestra Señora de Asunción a las manos del portero Sabino Mesa. Mesa va a quitar para el cuadro de José Mesa. Largo el envío, ahí está, insiste, pelotazo largo, jugada anulada, ya se fue. El balón de los límites reglamentarios salió de los límites reglamentarios y habrá de corresponder lateral. Lateral, la salida para el representativo para el conjunto de Nuestra Señora. Va a entregar el balón, va a jugar precisamente Nuestra Señora. Entregará Romero, Romero a salida. Está entregando para Diego Pérez. Pérez y la pelota, larga la salida. Está entregando, jugando una vez más. Está teniendo, insiste, Delfino la marca. Qué peligro, falta. Falta del número 8. Sí, señor, del número 8. Ascona y tarjeta amarilla para Ascona. Tiro libre, pelota para el representativo de Nuestra Señora. Atención con este remate. Levantar el número 13. Levanta el número 13 Romero. Romero para entrar, estimados amigos. Expectativa total. Buscando la paridad del conjunto de Nuestra Señora. Está el número 10 también para pegarle. El número 10 es también Delgado, estimados amigos. Delgado para pegarle. A ver quién le pega. ¿Le pega Romero o le pega Delgado? Le va a pegar, sin embargo, Romero. Dos en la barrera de José Mesa. Está en el pórtico, precisamente. El número 19 va, intenta, remata. Muy bien. Pega la pelota en el número 8. De Mesa y se va por una final. Pegó en Ascona, defendió muy bien Ascona. Habrá de corresponder córner. Sí, señor. Mueve la banca ya rápidamente el conjunto de José Mesa. En lo que va en el comienzo de la jornada, estimados amigos. Señoras, señores, palpitando, mirando, discutiendo con esta jornada. Ahí está. Habrá de corresponder pelota. Va a jugar ahora. Intenta, quita, rechaza como puede, sin embargo, José Mesa. A recoger, Diego Pérez, el número uno de Nuestra Señora. Va a meter pelotazo. Metió pelotazo largo. Insistiendo ahora. A rechazar y a quitar la pelota como puede. No alcanza Delfino. Se le fue hacia un costado. Habrá de corresponder lateral. Lateral, la salida para el representativo para el conjunto de Nuestra Señora. Romero con lateral en territorio rival. Insistiendo ahora, gran jugada. Vendrá al centro, defiende, quita como puede. Sin embargo, Delfino entregó, tocó la pelota. Está insistiendo a manejar esa pelota. Sigue insistiendo. Mucha marca, no, hay mucha confusión en lo que va al trámite también de la segunda etapa, estimados amigos, cuando carga la representación de Nuestra Señora, intentando Nuestra Señora que está perdiendo por 1-0, en el fondo está dominando, recepciona, maneja, sin embargo, Delgado toca, está jugando para Romero va a jugar por izquierda, la salida para el conjunto de Nuestra Señora, campeonato edición de hora, Casino Asunción, estimados amigos, va a tocar la pelota, sigue insistiendo, moviendo la pelota, Delgado, sigue teniendo Delgado, manejando Delgado va a descargar, descargó, tocó para la pelota, está jugando, insistiendo para Romero devolvió por el medio y va a salir José Mesa, recupera, reconquista el balón, va a tocar andar libre izquierdo, se esfuerza, no pasa nada con la carga. Sin embargo, domina una vez más el portero de Nuestra Señora de la Asunción, Diego Pérez. Pérez se entregó y tocó la pelota jugando para Delgado. No entendió Romero, no pudo recepcionar y está manejando, sin embargo, el número 13, José Mesa. Maneja Ascona. Ascona toca más atrás la pelota, insistiendo atrás para Delfino. Delfino toca y mueve. José Mesa ganando 1-0, jugando bien en estos primeros minutos del partido. Recepciona José Mesa, vuelve a tocar desde el fondo. Ganaba, sin embargo, Vázquez jugando al fondo. Barreta se le va a quitar la pelota. Va a jugar ahora, sin embargo, Nuestra Señora, entregando y tocando la pelota al número 10, Delgado jugando para Romero para el número 9, juega para Vázquez otra vez, insistiendo, tocando la pelota, a ver qué hace, va a tocar la pelota, juega otra vez para Sabino Mesa, Mesa la salida, jugando larga para el número 9, para Vázquez, toca y mueve, sigue insistiendo, Vázquez quiere girar, sigue, quiere pivotear, gana Mesa quiere generar contragolpe, está dominando, está manejando, ahí está Delfino, increíble, era el segundo para Mesa, se comió José Mesa, la pelota larga hacia el segundo palo, entraba el número 8, Ascona se resbaló increíblemente, Ascona no pudo dar el puntín y se perdió el segundo, podía haber marcado Mesa, el segundo, estimados amigos, en estos minutos de la primera etapa y se perdió, aquí otra vez Nuestra Señora y vuelve a tocar la pelota, el número 11 está dentro del terreno de juego, este es Aguilar, en instante la pelota larga, sigue insistiendo, va a tocar la pelota, sigue insistiendo Mesa la salida, justamente para José Mesa, insistiendo, en el fondo quita como puede, sin embargo, la representación de José Mesa se va por línea final y es córner finalmente,
La pelota para el representativo, nuestra señora. Ahí está, viene el córner. Recasa, quita la pelota, defiende José Mesa, José Santa María. Déjame saludar a una fanática de este deporte, la profesora Gloria Sosa Otto, observando la transmisión desde la ciudad de Altos. Sí, señor, la palabra, opinión de Oscar Villalba con relación al trámite del juego, al trámite del partido. Bueno, un partido no tan intensamente disputado como el primero, ¿verdad? En este caso, mucho más estudiado, los dos equipos, no digo que jueguen caminando, pero no hay esa intensidad, esa ida y vuelta que vimos en el primer compromiso. Se juegan puntos importantes. José Mesa se juega el liderazgo y el invicto de manera solitaria, y Nuestra Señora de Asunción, partido clave. Con Nuestra Señora con 5 puntos, tiene que ganar sí o sí este compromiso si quiere seguir en la lucha. Mejor parado en el comienzo del juego, José Mesa, ¿eh? Mejor parado. Reitero, estimados amigos, en estos minutos de juego. Va a tocar larga la pelota, muy larga. Sebastián Gustavo habrá de corresponder pelota para la representación de Nuestra Señora Asunción. Señoras, señores, va a salir ahora Delgado. Delgado autoriza el árbitro, va a haber cambio del balón. O va a poner, sí, se va a reponer ahora. Sí, señor, va a proseguir la jornada. El marcador favorece 1-0 a José Mesa. Intentando Delfino, Iván Delfino, que jugará la selección que acompaña el último nacional de fútbol del salón. Es que marcará precisamente el gol. Intentando, saliendo, jugando, moviendo la pelota, a ver qué hace. Intenta José Mesa recuperar. Falta en ataque de Nuestra Señora. Habrá tiro libre. La falta precisamente del número 11, Carlos. En este caso es Aguilar. Aguiar, me decían en la planilla. Por eso sí, me van a disculpar de repente. Señoras, señores. ¿Y si así decía en la planilla? ¿Por qué dudar? Señoras, señores, sí, pero la letra del autor cada uno que tiene no es fácil. Aquí la pelota sigue insistiendo. Va a tocar la pelota. Está insistiendo. Va a tocar la pelota. Mesa, Mesa va a tocar ahora. Jugar, va a jugar por derecha. Sigue insistiendo. Va a tocar la pelota. A ver qué hace Mesa, Mesa con el contra. Mesa, Mesa contragolpea bien, pero tiene desorden arriba Villalba. Contragolpea, sí, señor. Se va en busca del empate. Tiene, sí, tiene jugadas, sí. Tiene, pero no tiene claridad y no tiene precisamente esa perfección a la hora de definir. José Santa María. Déjame saludar, Gustavo, desde Concepción, nuestro colega y amigo, el licenciado Cristian Ferreira de Concepción Deportes, en sintonía del trabajo de Altos TV. Sí, señor, quedamos con Cristian, que le pasamos todo también los datos. Yo estoy sin señal, no sé por qué. Entro en el polideportivo y me quedo sin señal. Está siempre bien. Me pasa eso. Bueno. ¿Quién sabe cuánta gente estará escribiendo, está enviando? Estoy sin problema. Yo conmigo se queda sin señal. Claro. No, honestamente. Hay que cambiar de telefonía. Puede ser, las veces que entro acá me quedo sin señal. Bueno, señoras, señores. O hay que cambiar el móvil. La brujería de la patrona, dice, para que no venga, dice acá José Santander. Señoras, señores, palpitando con esta jornada, vibrando, discutiendo al 2 TV, las imágenes que llegan también a la página de la Federación de Paraguaya de Fútbol del Salón. Habrá tiro libre, la pelota para el representativo de José Mesa. Le va a pegar la pelota, estimados amigos, le va a pegar el número 13 precisamente, cerca del balón del José Mesa. Le va a entregar Ascona, está el 10 también para pegarle. Este es Vázquez, Ascona está por el medio, ahí está. Va a jugar, jugada de pizarra del conjunto de Mesa, sigue, va a rematar, malo. Hasta ahora no ha resultado ninguna jugada de pizarra en lo que hemos visto en aquel y este partido, en verdad, Villalba. Sí, señor, aunque la pizarra de la gente del 12 de junio estuvo mejor que esta, realmente, solamente en esa oportunidad faltó la definición. Señoras, señores, va a corresponder la pelota, está insistiendo, manejando el balón. Mueve la pelota también, mueve la banca el José Mesa, está teniendo Sabino Mesa, y está jugando largo el envío, no pudo dominar el número 9, en realidad Spiney, va a tocar la pelota, recepciona, juega ahora el balón, toca la pelota, está insistiendo, a tocar la pelota, la salida del cuadro de Nuestra Señora Asunción, baja y toca y domina nomás, este es Delgado observa, quiere salir al fondo Delgado, sigue Delgado, lento Delgado por ahora, insiste ahora, moviendo la pelota, la representación de Nuestra Señora Asunción, insistiendo ahora el número 11, tiene, ahí está el 10, Delgado va a tocar la pelota, Delgado, sigue jugando Delgado, la pelota larga, no llega, dejan que vaya hacia un costado y va a corresponder lateral. Va a comenzar del fondo José Mesa, estimados amigos, que gana por la cuenta 1-0. Hasta el famoso prende y apaga, a ver si no se actualiza, dicen los muchachos, a ver si no funciona. Hasta eso ya recurrí, no hay caso. Sí. Señoras, señores, se habrá de corresponder la pelota por línea final. Habrá saque la pelota, saque de costado, es córner para José Mesa.
Atención, señoras, señores, con esta jugada va a cargar José Mesa. Carga ahora, domina, intenta ahora. Está apretando, sin embargo, nuestra señora. Está teniendo Sabino Mesa, salió el portero. Está jugando larga, Mesa tiene el segundo. Sin embargo, marca nuestra señora, linda jugada. Sigue insistiendo. Ayer carga nuestra señora, te cuento, Villalba. Algunos partidos hubo gran diferencia. No todos los partidos, no la mayoría, se dan una gran diferencia de goles, como fue el jueves, me dijiste, de Bolívar, la victoria de Bolívar, por ejemplo. Sí, no, y otros más. No, claro, no es habitual, pero en el fútbol de salón se tiende a marcar muchos goles en un partido, ¿verdad? Bueno, acá esto pinta para un score bastante parejo, corto, como el primer compromiso, ¿verdad? Entre 29 de septiembre y 12 de junio, un marcador final de 1-1, algo poco usual, ¿verdad?, en el fútbol de salón. Magnífico, habrá de corresponder, tiro libre sobre zona izquierda, la pelota para nuestra señora cuando hay minuto de tregua, es lo que ve la jornada, estimados amigos, palpitando, mirando, discutiendo con esta jornada. José Santa María, sí señor, te escuchamos, José Santa María. Con las vacunaciones masivas que se van registrando a nivel país, el interior empieza a entusiasmarse con la vuelta del fútbol de salón, Gustavo. ¿Sí? Atención a eso, que si sigue progresando las vacunas a nivel nacional, de por ahí también podemos ir pensando en la vuelta de este deporte en todo el interior del país, que ya está muy ansioso aguardando la vuelta. Yo lo veo flexible, lo veo posible, posible y flexible también, en verdad, la vuelta de fútbol de salón, ya para incluso los campeonatos internos, sí, y posteriormente la eliminatoria, con más razón. Así es, mi querido Gustavo, estamos en pleno mes de julio, todavía queda un tiempito para que lleguemos a fin de año, de por ahí entonces podría volver ya el fútbol de salón en todo el interior del país con los campeonatos internos, luego ya con la disputa de las eliminatorias y, ¿por qué no?, soñando con la vuelta de ese tan ansiado y esperado Nacional de Fútbol de Salón, mi querido Gustavo. Mambay, el departamento está aguardando la vuelta para que las ciudades de ese departamento puedan albergar a la fiesta máxima del salonismo nacional. ¿Pedro Juan ya está lista con su escenario? Está lista Concepción, está lista Pedro Juan Caballero. Están listas las sedes, aguardando simplemente el veto o el acuerdo, el al pelo, para que pueda volver el fútbol de salón. Magnífico. Obviamente que dependemos del Ministerio de Salud. Magnífico. Para el clic, entonces, dependemos más que nada. Señoras, señores, ahí está intentando quitar José Mesa. Delfino Rich, ya sabéis que esta pasión gustado. Delfino va a corresponder lateral. Bellavista y Vado. Son las otras subsedes del campeonato entonces del norte, que se va a jugar como cabecera con asiento en Pedro Juan Caballero. Va a jugar la pelota, está quitando sin embargo largo Pérez va a tocar largo, tocaba largo, hace versión a la derecha para Velar, no alcanza a Velar, se le va hacia un costado, Mesa va a recomenzar del fondo. ¿Y usted ya se imagina estando por esa zona, mi querido Gustavo? Habríamos que ver. Estuviste por ahí en su momento, Sí, Copa sí. América del 99. También. Otro torneo nacional también en el mismo escenario de Pedro Juan Caballero, ¿verdad? El torneo República hace muchísimo tiempo, en verdad. Y después, por 8 de diciembre, torneo sí, de la B, ¿verdad? 4 o 5 idas por Pedro Juan Caballero. Y con este deporte, porque sabemos lo que es Amambay. Sí, señora. Ah, sí, señores. Aquí Delfino. Tenía que marcar Delfino. No se animó para marcar, en verdad. Señoras, señores. Y no olvidarnos de los muy buenos lugares que está al otro lado en Punta Mora. De cómo se come bien en esos lugares, en verdad. José Las churrasquerías. Sí, señor. Pero el presidente de Amambay. Aquí tiene el segundo. Tiene una excelente churrasquería, ¿eh? Atención. Ajá. Señoras, señores. Penal. Sí, señor. Hubo una falta grave, fuerte. El árbitro penaliza y puede ser el segundo para el conjunto de José Mesa. Tarjeta amarilla incluso para Delgado. Para el número 10, el que cometió la falta. Señores, señores, cuando íbamos comentando, se produjo esta situación. Y aquí Mesa tiene la situación clara para aumentar el marcador. Casaca número 13 para rematar. Este es Cristian Ascona. Ascona para pegarle, estimados amigos. Ascona para pegarle. Este llegó tarde. Llegó tarde, pero está en realidad Villalba, para alzar fuerza a esta altura. Atención, Ascona le va a pegar. Cristian Ascona está en su pórtico, el número 1, Diego Pérez, nuestra ciudad de Asunción. Los árbitros van a indicar precisamente el remate. Le va a pegar Cristian Ascona para José Mesa. Expectativa total, se fue, remató, tiró gol. Y gol.
de José Mesa. Cristian Ascona remató con pierna derecha a media altura. Se movió un tanto Pérez, pero no pudo contener. El marcador ahora, José Mesa, aumenta, amigos. El que golpea primero, golpea dos veces. El marcador ahora indica José Mesa 2, Nuestra Señora Asunción 0. Campeonato de División de Oro, Copa Casino Asunción. Oscar Villabla, la palabra, opinión. En un partido con muy pocas emociones y sin mucho ir y venir en este caso, ¿verdad? El que está sacando ventajas, sí, es el Deportivo José Mesa, con un juego pensado, con un juego realmente más estilizado. Y bueno, aquí tuvo la oportunidad, el penal en este caso lo aprovechó muy bien Cristian Ascona para el 2-0. Recordamos que el primer tanto fue para Iván Delfino. Y una, sí, novedad. Iván Delfino. Sí, acá yo tengo el primero. Derlich, pero es Iván. Él es Iván. Iván Delfino. Sí. Sí, y bueno, la novedad es que me fui con el kinesiólogo, el que me soluciona siempre los problemas, sí, del teléfono. Sí. Ya estoy con señal para los amigos. Ah, perfecto, excelente. Entonces, señora, señora, palpitando con esta jornada, los goleadores de esta jornada. Delfino, el primero aumentando después a través del tiro libre. Penal, Cristian Ascona, 2-0, gana José Mesa. Ahora sí, una cuestión de saldo, de por ahí le transfirió el kinesiólogo, ¿eh? Porque hoy, lógicamente, sin saldo no llegan los mensajes, mi querido Gustavo. Estamos pobres de la pandemia, ¿eh? La pelota, ¿para quién está insistiendo? Va a tocar larga, Delfino, no pudo Delfino, de espalda al arco, le quitaron el balón, habrá de corresponder finalmente lateral. Pegan Delfino, finalmente indica el árbitro, habrá salida para Nuestra Señora sobre su costado derecho. En su terreno va a quitar el balón. Sí, señor, ahora que me actualicé, que tengo señal, el gran saludo para el profesor Aco Ovelar. Dice, acá estamos viendo el partido con los jugadores de UNASUR. Fede Rolón, Augusto Ovelar y la leyenda Lucas Núñez. El saludo para todos ellos entonces que están observando el trabajo de Altos TV. Sí, señor, palpitando, mirando, discutiendo con esta jornada. Altos TV para la Federación Paraguaya de Fútbol Salón. Pelotazo largo que se pierde por una final. Habrá córner para Nuestra Señora José Santa María. El colega Cristian Ferreira nos actualiza, nos dice que Bellavista Norte por primera vez será coorganizador de un campeonato nacional. Interesante, está progresista Bellavista Norte. ¿Vos conocés Bellavista Norte? Todavía, no, ¿eh? Yo tampoco. Tengo la ilusión de conocer, sí, en el siguiente nacional, Oscar. Sí. Yo ya estuve por el tema justamente de la revisión de los estadios y compañía, ya estuve por Bellavista Norte con la delegación de la Federación Paraguaya. ¿Una zona progresista? Sí, una zona progresista. A orillas creo que el río Apa, colinda con el lado brasileño, en fin, una linda ciudad. O sea, es un gol, el tercero, gol, el tercero. ¡Gol! Mesa, gol de Mesa, espectacular definición. ¿Casaca? Sí, señor, Casaca 8, espectacular la definición. Profunda jugada, Ascona, Rolando Ascona, entrando por izquierda, solo rematando, sometiendo al portero, bombazo inatajable. 1, 2, 3, aumenta el marcador. La representación de José Mesa se va arriba. Golea a esta altura, estimados amigos. José Mesa 3, Nuestra Señora Asunción 0, Campeonato de División de Oro, Copa Casino Asunción. Oscar Villalba, la palabra, opinión con relación al gol. Sin despeinarse prácticamente el equipo de José Mesa, jugando Cristian Ascona. El segundo gol de su cosecha personal, el tercero del partido. Gran gol del experimentado Cristian Ascona en esta oportunidad para el tercer gol, como decías. Es el 13. Sin despeinarse, no, es el 8. No, yo lo tengo el 13 como Cristian Ascona. Cristian, sí, señor. Cristian Ascona, el veterano, el experimentado jugador de, en este caso, de el Sportivo José Mesa, ¿verdad? Que, bueno, aumenta el marcador, decía, muy, muy trabajado el partido, muy estudiado, muy técnico el Sportivo José Mesa, sacando ventaja sin despeinarse a esta altura del partido. Sí, sí, Cristian Ascona. El 8 es el 8 es Rolando el que marcó. Sí, es el 8. Sí, es el 13, Cristian Ascona el que marcó el gol. Sí, señor. Cristian el 13. Sí, me parece que fue el que... Bueno, ya en instante te digo quién marcó el gol. De acuerdo a la situación. No. Señora, señores, palpitando, verán, discutiendo con esta jornada. Es lo que decía. El 13 es Cristian Ascona. Yo tengo a mi registro porque copié los registros. Señora, señores, la pelota larga, cabeceando, jugando, insistiendo a las manos del portero. Un ratito, José Samar, ya está aclaramos. En lo cierto, querido Gustavo, bueno, está en lo cierto. La pelota larga, si es el 13 estoy en lo cierto, ¿eh? Simplemente falta la confirmación. El que remataba hace rato el penal también fue Cristian. ¿Es 13? Este es Cristian al pase. ¿Sí? Cristian al pase y aparece Rolando. Aparece Rolando. Rolando fue el último entonces. Sí, señor, gran pase de Cristian para la decisión de Rolando. Y el segundo hizo Cristian de penal.
estimados amigos. Es así. Aclaramos todo, señoras, señores. Serán hermanos, imagino. ¿Y obviamente cómo sirve el replay de Altos sí, TV? Totalmente. Siempre bien para clarificar y para fundamentalmente dar la información veraz como tiene que ser a través de los medios de comunicación. Hablando de replay, déjame saludar a los compañeros que están en las cámaras. Domingo Domínguez, David Martínez, que hace el trabajo de camarógrafo y de sonidista. El ingeniero en sonido, David Martínez, que aproveche la situación para meterle un tereré, sí, al igual que Domingo Domínguez. Refrescándose. Una gaseosita en una hamburguesa. Aprovechen la pausa entonces los compañeros para hidratarse y alimentarse un poquito aquí en la SND, Oscar. Sí, señor. Vamos a rebobinar todos los goles en el partido José Mesa. Iván Delfino el primero, Cristian Ascona el penal, el segundo, y el tercero, Héctor Cabrera, el número 6. El número 6. Sí, sí, el número 6 fue finalmente el autor del gol. Héctor Cabrera, totalmente confirmado con el mismo presidente del Sportivo José Mesa. Correcto, no. Correcto, solamente el problema de la numeración no es muy clara. Sí, señor. La gente de... El amarillo, ese sí, casi sí, no, sí, no se sí nota. Así mismo. Me faltaba simplemente individualizar bien. Vos me señalabas un número. Sí, señor. Creí en eso, ¿verdad? Sí, señor. Se ve el 6 ahí, parecía el 8. Sí, entonces... sí, claro, confunde. Estoy muchísimo de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo. En cambio, señora, eso nos pasa con la gente de, vale, de, vale. De Nuestra Señora. Sí, señor, señora, señora. Se ve muy bien el número, ¿eh? Palpitando, se ve muy bien, muy claro. Se visualiza muy bien. Arreglamos todo entonces. Qué jugada, casi fue una definición de antología del número 6. Mira cómo parece un 8. Mira. Sí. Del número, sí, de Héctor Cabrera. Le hizo el sombrerito sí al portero, por poco se fue afuera del balón, ¿eh? Tiene mucha calidad. Aquí tiene Asunción para el descuento, tiene el descuento, tiene el descuento, tiene el... No, imposible. Tapa espectacularmente Sabino Mesa. Y otra vez sale precisamente el conjunto José Mesa. Nuestra Señora tiene el descuento, ¿tiene el descuento o no? No, no tiene el descuento. Se equivoca Romero. Romero tenía que definir, Romero tenía que rematar. Volvió a precisamente tocar por izquierda, apoyarse en alguien, se equivoca. Habrá de corresponder pelota, estimados amigos, para la representación de José Mesa. Buscan el balón, se perdió allá detrás de las sillas, en verdad, estimados amigos, palpitando, mirando, discutiendo con esta jornada. Altos TV con la página de la Federación Paraguaya de Fútbol del Salón. Señoras, señores, el marcador favorece 3-0. Este es holgado, no como el partido anterior, que culminó 1-1, estimados amigos. Aquí largo el envío, la pelota larga, estimados amigos. Señoras, señores, 1-1 y con muchas emociones. Sí, este es sí, un partido más pensado, caminado en este caso, sobre todo. José Mesa impone su juego y lo lleva a Nuestra Señora de la Asunción al juego lento. En realidad también tenemos que decir que Nuestra Señora ha perdido muchos contragolpes, como esta por ejemplo, ha perdido muchísimo contragolpes, no ha sabido anotar, estimados amigos, en lo que va a altura del partido. 29 de septiembre con 12 de junio, reitero, habían empatado 1-1 a primera hora. A esta hora están jugando precisamente José Mesa con Nuestra Señora. José Mesa golea por ahora 3-0. Los goleadores de la jornada, recordando, estimados amigos, el primero marcó Delfino, el segundo marcó Cristian Ascone y el tercero Héctor Cabrera. Los goleadores de esta jornada, 3-0, en lo que va en la segunda jornada de esta fecha. Ahí está, se apura Nuestra Señora, se apura y a esta altura... Podía marcar incluso el cuarto José Mesa, que la representación de Nuestra Señora del descuento. Gustavo. Está con mucho desorden, está en realidad con estrés la representación de Nuestra Señora. Escucho, José de Santa María. Saludo, abrazo grande para nuestro seguidor fiel, Ariel Gillo Melgarejo. Dice, buenas tardes, Altos TV. Excelente trabajo, mucha fuerza al equipo de NSA y en especial a mi hermano Diego Cotorra Melgarejo. Les estamos viendo desde Ciudad Real, capital España. Fabuloso. No, ahora que... son del amigo Ariel Gillo, ¿eh? Ah, magnífico. En Guatamina, ¿cómo se dice? El alcance de Altos TV desde España, entonces el saludo. Y bueno, decíamos que este partido lento, cansino, pensado, ese es el juego que impone José Mesa. Y bueno, le sigue también el juego Nuestra Señora de la Asunción. Sí, y a esta altura tendremos las 9 de la noche, 21 horas en España, concretamente. Pleno verano. Sí, pleno verano, es así. Esa es la diferencia, una 6 horas de diferencia con nuestro país, en verdad, estimados amigos. Señoras, señores, acciones interrumpidas, aquí gana la representación de José Mesa a Nuestra Señora por la cuenta de 3-0. Esto estaba previsto, que haya una gran diferencia dentro del campo de juego. Yo te decía que el comienzo estaba mejor parado la representación de José Mesa y ahora se ratifica más todavía en la cantidad de goles. Bueno, se justifica de una manera, podríamos decir. José Mesa es el puntero, viene invicto en este campeonato. Nuestra Señora de la Asunción la viene remando. Está haciendo un gran campeonato. No está desentonando ahora, pero no está
a la altura, ¿verdad?, del Sportivo José Meza, y creo que esa diferencia en el marcador se refleja también por la diferencia que hay entre un plantel y el otro. Señoras, señores, habrá de corresponder tiro libre, pelota para nuestra señora, que quiere el descuento, que quiere el descuento, estimados amigos, ¿eh? Que quiere el descuento. Aquí autoriza el árbitro, que siga nomás, que siga nomás. Aquí toca la pelota, remata para abajo. No, no va a llegar el descuento de nuestra señora. Así como están las cosas, con estos tiritos, no. Trinidad rematado, no pasa nada. Va a jugar la pelota. Pérez, Pérez está profundizando. Otra vez Trinidad, Trinidad disputa, pelea. Va a corresponder lateral hacia un costado, finalmente córner, córner para el conjunto, señores, para el conjunto del equipo de nombre de Transporte. Está insistiendo, quita, rechaza, juega hacia un costado, va a corresponder salida para el conjunto de nuestra señora. Se escucha José Santa María. Hablando de Europa, 7 minutos primer tiempo por la Eurocopa, gana parcialmente Inglaterra 1-0 a Italia, nos informa nuestro colega y amigo Cristian Ferreira desde Concepción. Magnífico, excelente, gana Italia por 1-0, estimados amigos. Inglaterra, Inglaterra. Inglaterra, perdón, Inglaterra, no estaba, En el arranque, no. Gol de vestuario. Sí, en el arranque, gol de vestuario. Prácticamente, vale. Sí, señor. Vale, lo que te quería decir, en verdad, en los pronósticos previos, Italia era claro favorito para este partido, ¿no? Por la historia, por la tradición. Sí, por todo, por todo. Tendrá Inglaterra su Premier League, pero a nivel de selecciones nunca ha sido muy importante, a excepción del 66 cuando realizó ese campeonato mundial. Pero a partir de ahí no ha tenido mucha trascendencia en los campeonatos mundiales, en verdad. Va a corresponder, va la pelota para quien está insistiendo. Nuestra señora va a tocar la pelota. Gana, remata, tira. En realidad está mal. Impreciso, impreciso. Impreciso. En realidad el conjunto no está en su día, el conjunto de Nuestra Señora, porque ha tenido propicias ocasiones ya para marcar. No digo de ganar, pero por lo menos para marcar unos dos goles en lo que va al trámite del partido. Está jugando la pelota Meza, marca, presiona, sin embargo, la representación de Nuestra Señora. José Meza gana con amplitud por la cuenta de 3-0. No se apura, no se apura por ahora. Está tocando, está moviendo la pelota, sigue insistiendo, estimados amigos. Toca la pelota, salida para el conjunto de Meza. Está teniendo el número 4 a manejar ahora y a tener esa pelota. Sigue insistiendo. Sí, José. Con esta victoria parcial, José Meza se convierte en el único puntero de esta Serie B con 9 unidades. Y ya a orillas de lograr su clasificación a otra ronda del campeonato. Prácticamente clasificado, José. A falta de 2 fechas. A falta de 2 fechas. Para que finalice esta... No, todavía tendría que esperar, pero por lo menos si gana este y gana un partido más, creo que ya está adentro. Totalmente. No sé si primero o segundo, pero sí. De hecho, está con este resultado parcial, José Meza primero con 9, 29 de septiembre, segundo con 8. Y va a dar un salto gigantesco. Sí, señor, va a seguir avanzando, pero en este grupo están todos muy, muy juntos, están bastante pegaditos, entonces hay que ver qué es lo que pasa. Está una Sura expectante también. O sea, hay como 4 o 5 equipos aquí con posibilidades de todavía de clasificar cuando acaba de concluir la primera etapa. La primera etapa, sí, señor. Diferente lo que fue la primera etapa en realidad. Este es un partido en donde ya se logra una diferencia. No sé, yo no sé si va a ganar José Meza o en realidad le va a ser difícil, pero ha sacado una diferencia muy importante al término de esta primera etapa frente a Nuestra Señora de la Asunción. Vamos a esperar un instante más para el retorno del segundo tiempo. Vamos a preparar en instantes también el comentario de Oscar Villalba de lo que fue fundamentalmente acompañado los goles con el trabajo de José Santa María. Magnífico el trabajo de los compañeros, en verdad, de las cámaras, en el trabajo técnico, impecable, trabajo súper profesional, en verdad. Y los goleadores, recordando, estimados amigos, que marcó Iván Delfino el primero, que Cristian Aguilera hizo de penal el segundo y Héctor Cabrera el tercero, lo que nos había creado una cierta confusión, el tercero, en verdad. José Meza 3 y Nuestra Señora Asunción, segunda fecha de este domingo, 11 de julio de 2021, aquí en la Secretaría Nacional de Deporte. Comenta Oscar Villalba de lo que fue la primera etapa del partido. Sí, señor, y antes del comentario, el agradecimiento para Cristian, ¿verdad?, de Concepción Noticias, porque, bueno, estoy trabajando muy de cerca con la Federación Paraguaya de Remo, haciéndole el servicio de prensa, y en ese sentido pidiéndole ayuda a los muchachos, ¿verdad?, a los colegas, para la publicación del informe del Mundial Sub-23 de Remo, donde nuestro compatriota Javier Ifrán logró clasificar ya y quedarse entre los 10 mejores del mundo. En la final B del día de hoy, Javier Ifrán terminó en la cuarta ubicación. La final A era entre seis remeros, entonces se aseguró el 10º lugar
a nivel mundial nuestro compatriota Javier y Fran. El agradecimiento a Cristian y en el nombre de Cristian a todos los colegas que me dan esa mano para reproducir, para publicar también en sus cuentas de Facebook y sus páginas lo que pasa en el remo, en este caso en el remo internacional, y a partir de ahora ya toda la artillería va a apuntar a la remera Alejandra Alonso, en este caso en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Muchísimas gracias a todos entonces también por colaborar en la difusión del remo. Ahora sí, nos metemos de lleno en el fútbol de salón, otra disciplina que también lo llevo bien adentro. Entonces vamos a decir que fue un primer tiempo no tan entretenido como el compromiso de primera el conjunto hora, que se me dice, lo aguanta. Con muchas emociones, con jugadas frente a uno y otro, y una otra portería en este caso, pero... En este, José Mesa realmente se llevó la... cuando vemos el primer gol. Está el segundo de Ascona. A ver. Sí, golazo. Y luego se viene también ya, en este caso, el tercero, ¿verdad? Ahí vamos. También golazo para José Mesa. Golazo, golazo, sí, no, sin chance prácticamente, el arquero intenta como siempre, ¿verdad? Se juega, intenta detener, desviar, no sé, atajar, pero jugadas y remates como esto, así a quemarropa, a boca de jarro, siempre es difícil, por qué no decirlo, imposible para el portero. Y bueno, José Mesa se fue a vestuario con un parcial de 3-0, en este caso importante. No fue un juego arrasador, ni mucho menos se llevó por delante al rival, pero bueno, lo fue trabajando, tocando y atacando y aprovechando las oportunidades, porque realmente no tuvo tampoco demasiadas ocasiones, pero las aprovechó en un alto porcentaje para irse a vestuarios con este marcador parcial de 3-0. Vamos a ver qué puede hacer Nuestra Señora de la Asunción, a ver su entrenador en qué puede cambiar esta forma de encarar el equipo este compromiso. Por ahí le encuentra, como se dice, le encuentra la vuelta en vestuarios y entonces da vuelta, porque no la historia, necesita dar vuelta a la historia de Nuestra Señora para seguir en la lucha. Hasta antes de este partido, 5 puntos para Nuestra Señora de la Asunción, ¿verdad? Contra 9 ahora, parcialmente José Mesa, contra 8 definitivo ya de 29 de septiembre, 12 de junio está... en la pelea, Nuestra Señora está en la pelea, Unasur que se mete en la lucha, está pendiente de lo que se resuelva también de la protesta presentada contra 29 de septiembre, y bueno, este grupo realmente está muy, pero muy peleado, y vamos a ver finalmente quiénes logran pasar al cuadrangular final. Quedan 2 fechas, van a clasificar los 2 primeros de cada grupo, y posteriormente se disputará ya el cuadrangular final de la Copa División Oro, Copa Casino Asunción de Fútbol de Salón. Gustavo. Magnífico. José Santamaría. Gracias, mi querido Gustavo. Siguen reportando sintonía a los seguidores. Ariel Gillo Melgarejo dice, muchas gracias Altos TV por excelente trabajo, siempre lo sigo. Ojalá siempre transmitan ustedes los partidos, sin duda alguna el mejor equipo de transmisión. Y deja un saludo para su madre, Eugenia Cáceres, que está viendo en Puerto Llano, España. Siempre alentando a Diego Cotorra Melgarejo, nuestro amigo Ariel Gillo, un fanático siempre de las transmisiones de Altos TV, Gustavo. Magnífico, excelente. Aguardando entonces a los protagonistas para el reinicio de esta jornada, lo que concierne la segunda mitad, la otra etapa del partido, estimados amigos. Reiterando que dirige a Nuestra Señora Asunción Juan Villamayor y al conjunto de José Mesa, Aldo Cabrera. Son árbitros, reiteramos, Gualberto Benítez y Francisco Jiménez, los que están prestos para volver en cualquier momento precisamente al rectángulo de juego. Señoras, señores, palpitando, mirando, discutiendo con esta jornada, Campeonato División de Oro, Copa Casino Asunción, Altos TV, imágenes que llegan también a la página de la Federación Paraguaya de Fútbol de Salón. Aquí, en instante más, retornan los protagonistas para este gran partido. Gustavo, a primera hora, precisamente emparejaron 29 de septiembre. Sí, señor, escucho.
¿Te parece si repetimos la tabla de posiciones con esos parciales? Sí. Ya cosa 29 juzgada. De septiembre con 12 de junio completo. Empataron 1-1 en el primer juego y ahora gana en la primera etapa el conjunto de Mesa 3-0 a Nuestra Señora. Es lo que te iba a decir, ya cosa juzgada entre 12 de junio, 29 de septiembre con esto. José Mesa suma 9 unidades. Queda con 8 el 29 de septiembre y con 7 el 12 de junio. Todavía queda 2 fechas para que pueda culminar esta primera fase. De por ahí se está cortando en 3 equipos, porque NSA prácticamente se está alejando de la posibilidad de clasificar. Queda a 4 puntos a falta de justamente 4 unidades en juego, mi querido Gustavo. Entonces, José Mesa en la siguiente fecha empatando ya estaría calificando. Depende del 12 de junio también, ¿eh? Depende. Digo que Nuestra Señora Asunción está allí todavía con unas mínimas chances de clasificar. Si no suma en la próxima fecha, sí, ya se estará despidiendo de la clasificación al cuadrangular final. Pero José Mesa dio un grito de clasificación al término de esta primera etapa. Lo está dando. Sí, señor, al término de la primera etapa, digo. Por eso, ya va a jugarse la segunda etapa, estimados amigos, en el marco de esta jornada. Estimados amigos, aquí hay total y absoluta tranquilidad, modo COVID 2021, que alimente, ahí está, precisamente la mesa de control, llaman Gustavo a los que serán protagonistas los dos equipos para el reinicio de la segunda etapa. Vamos a pasar el fixture de la próxima semana, el martes, este martes 13 de julio, por la Serie A, 19:30 horas San Alfonso ante Artemios FC, 21 horas Atlético Zabalacue ante Varadero FC. Luego el miércoles, por esta serie, estarán enfrentándose José Mesa ante UNASUR, 19:30 horas, y luego partido de fondo 21 horas Cerro Corá ante 29 de septiembre. Luego jueves nuevamente disputa la Serie B, NSA precisamente ante Chaco Boreal, que ha sumado muy poco hasta ahora, y luego el 12 de junio ante Capiatá, que todavía tiene chances de clasificación, 21 horas, quedando para el próximo domingo de hoy en 8 los partidos entre Atenas ante Simón Bolívar. ¡Qué partidazo! ¡Qué partidazo! Atenas ante Simón Bolívar. Y luego, de aquí a una semana no culmina todavía la etapa clasificatoria. Todavía. Esta sería la penúltima fecha. Ajá. La penúltima. La sexta y penúltima. Así es. Choques de punteros e invictos entre Atenas y Simón Bolívar. El plato fuerte de ese domingo. Y luego Occidental ante Fomento de Barrio Obrero. De a poquito se va definiendo entonces las series de esta apasionante Copa División de Oro que se juega en el estadio, aquí, en la Arena SND. Magnífico, señoras, señores. Los partidos del cuadrangular final, partidos directos. Directos. Tres partidos, el que suma más es campeón. Claro. Así es. En caso de que dos equipos queden con igualdad de puntos, se estará jugando un partido extra. Así es, Villalba. Sí, señor. Ya, perfecto, magnífico. Nos reconfirma realmente que así va a ser Oscar Villalba. Señoras, señores, retorno a los protagonistas desde vestuarios. Aquí me dice tranquilamente guardando. No, tú vas a tener apuro para jugar el segundo tiempo. Lo va a tratar de aguardar, según te lo va a tratar de esperar. Y salir algunos contras para tratar de liquidar el pleito. Un partido que le va a ser muy difícil ya. Desde ya es difícil para Nuestra Señora tratar de remontar este score de 3-0, estimados amigos. Palpitando, mirando, discutiendo con esta jornada, Altos TV, Campeonato División de Oro, Copa Casino Asunción, aquí desde la Secretaría Nacional de Deporte, estimados amigos. Vean ustedes, flamante el escenario, luce su mejor gala siempre, una pista magnífica en verdad. El árbitro llama a los equipos para el comienzo de esta segunda etapa del partido. Comenzará el segundo tiempo, moverá la pelota José Mesa, va a rodar la pelota, la gran pasión del hombre, la bola, la gran pasión del hombre, comenzará el segundo tiempo. Sí, señor, toca la pelota, mueve el conjunto de José Mesa. Mesa va a tocar la pelota, este es Cabrera. Cabrera el que marcó el último tanto del partido. Cabrera engancha, intenta irse, marca, rechaza, quita, se ha agotado. Señoras, señores, otro lateral para el conjunto de José Mesa. Va a tocar la pelota, insistiendo. Va a jugar ahora, tiene, maneja, toca la pelota, insistiendo. Cristian con la pelota al fondo para Delfino. Se equivoca Delfino, habrá de corresponder lateral. Se apura el conjunto de Nuestra Señora. Bombazo espectacular y tapó espectacularmente el
número 19, Sabino Mesa. Sí, escucho en realidad. Sabino Mesa, el jugador del de, portero de Mesa. El dueño del equipo, José Mesa. Mesa, el arquero José Mesa, Sabino Mesa, el dueño del el hijo del presidente, de todo. Son, ¿cómo se dice? Cuando en Europa uno tiene una sociedad anónima, el club, ¿verdad? Sí, sí. Son dueños de las acciones, sí, sí, y qué sí. sé yo. Pero tiene un nombre, ya me va a venir. Más o menos similar a eso es el Sportivo José Mesa. Ah, perfecto, perfecto. Señoras, señores, intentando va a tocar la pelota, va a jugar para el conjunto de Nuestra Señora. Intentaba ganar la pelota. Mesa. Intentando Mesa. Va a tocar la pelota. Mesa. ¿Y quién fue José Mesa? ¿O es simplemente el nombre del...? No. Es el... Tengo entendido que es el Comienza abuelo. Es una prolongación. Claro, tengo entendido que es el abuelo de Albert Mesa. O sea, el papá del arquero. Fue un gran deportista, salonista. Fue un gran benefactor. Vamos a... De Ñembú. Sí, señor. Vamos a preguntarle al presidente. Correcto, a nuestro lado, el presidente José Mesa. Lo vamos Magnífico. A... No hay problema. Vamos a indagar un poco sí, sobre... Sí, señor. Es un lindo tema, ¿eh? Es un lindo tema. Sí, señor, habrá de corresponder la pelota. El balón que tiene la representación de Nuestra Señora Asunción. Manejando, teniendo. Velázquez le puso el cuerpo. Ahí está, le puso su carrocería y ganó. Va a corresponder lateral. Lateral la pelota para el representativo del cuadro de Mesa. Tocando, jugando para Delfino. Delfino la pone, ahí está, contra el campeón. La toca, la pelota hacia un costado. Intenta salir Mesa. Tranquilamente, Mesa toca ahora, mueve y toca. No se apura para nada. Gana 3-0. Segunda etapa del partido. Está insistiendo. Delfino va a tocar por derecha. Intentaba tocar para el número 9 que picaba sobre esa zona, Spiny. No llegó la pelota Spiny. Habrá de corresponder lateral. La salida para el cuadro de Nuestra Señora. Va cargando, jugando largo el envío. Insiste ahora. Está llevando el número 9, manteniendo la pelota. Vázquez tocó más atrás. Está jugando para el número 10. Gran jugada la pelota en el área. Tapa, espectacularmente tapa. Silvino Mesa. ¿Qué? Alberto, Sabino Alberto Mesa. Sí, sí, señor. Ahí está la pelota. Sabino tapó, volvió a tapar otra vez. Aparte, qué reflejo. Que es grande, tiene reflejo también. Qué reflejo y qué agilidad, ¿verdad? Sí. Porque si no tenía agilidad no llegaba esa pelota. Gran reflejo para manotear al córner. Y aquí los muchachos, como siempre, son celosos, José y Gustavo, ¿verdad? ¿Qué pasó? Y me dice el presidente de 12 de junio, a mi pío no me vas a saludar luego, amigo, me dicen. José Ortiz, porque ya le estuvimos saludando en el primer compromiso. No escuchó, ¿verdad? Sí. Igual lo volvemos a saludar al doctor José Ortiz. Aquí carga, increíble. Se comió el gol, se perdió el gol. Se morfó el gol, el número 13. Es una forma increíble. William Romero a boca del arco. Era colocar a un costado y meterla adentro. Villalba. No sé, era empujarla con la vista, más o menos. Era más fácil meter que errar en este caso, pero... increíblemente, y se va con todo Nuestra Señora, ¿eh? Entró con un cambio de chip, se lo lleva por delante a José Mesa. Sí, señor, habrá de corresponder córner, pelota para Nuestra Señora de Asunción. La pelota córner para arriba, intentando ganar la pelota. Va a salir ahora Mesa va a Gustavo. Tocar para Cristian. Sí, señor, no alcanza Cristian, se va hacia el costado. Lateral, salida para Nuestra Señora José Santa María. Qué lindo verlo así a Sabino Alberto Mesa, sigue muy vigente este gran arquero que tiene este deporte, hace poco campeón nacional con Ñembú, y hoy demostrando que sigue muy vigente el gran portero de José Mesa. Magnífico, excelente, gran jugada, pelota por una final. Ocurre que mucho está gordo, dice, pero hay gente que necesita esa musculatura para jugar. El Ancho Ibarra, este portero Mesa, hay un montón de ejemplos. Este goleador colombiano también que tenía una impresionante... ¿Jugó en Luque? Ya te cuento después. Sí. Sí, señor. Lo que le quería decir es que no todos los jugadores pueden ser flaquitos en verdad o físicamente un modelo para practicar fútbol. El caso específico de los arqueros, te puedo decir con conocimiento de causa. ¿Cuántos arqueros gorditos he visto con realmente una agilidad impresionante volando de palo a palo? Y bueno, y una visión también que impresiona. Lo de Sabino Alberto Mesa no es nada. Ahora mismo están en vigencia dos porteros robustos, por decirlo de una manera, el de Nuestra Señora. ¿Sabes? Y el colombiano, el bombardero, sí, que necesitaba siempre sobrepeso para jugar porque eso le daba fuerza, fortaleza. Decime. Iván René Valenciano. Sí, señor. Jugaba con peso de más, pero era un tremendo goleador de la selección colombiana y de Junior de Barranquilla. Y vos sabés cómo intimidan los arqueros con volumen. Sí. Cuando hay penal y triolía sin barrera. Ahí está gol. Descuenta.
Nuestra Señora que se lo buscaba ya, apareciendo, poniendo la pierna, la fuerza, las ganas, el entusiasmo. Adrián Vázquez, para confirmarlo el gol en verdad. Para mí, el número 9 en que empuja la pelota finalmente. Sí, para señor, mí también. Vázquez. Vázquez que se metía ya en la boca del arco, empuja con más fuerza que con técnica y descuenta el marcador ahora para ponerle pimienta, para ponerle vida, para ponerle sabor a la jornada. El marcador ahora, amigos, José Mesa 3, Nuestra Señora 1, Campeonato Edición de Oro, Copa Casino Asunción. Sí, señor, y decíamos que entró con el chip cambiado Nuestra Señora de la Asunción. Realmente es otro equipo en este segundo tiempo, está jugando mucho mejor. Literalmente se lo está llevando por delante, decíamos, al José Mesa. Y bueno, tiene sus frutos. Tanta agua fue al cántaro que finalmente se rompió, dice el famoso refrán. En este caso, Nuestra Señora malogró unas cuatro o cinco oportunidades primero, hasta poder embocar Vázquez, en este caso, el descuento, el 3-1, para que las emociones sigan en este compromiso. Sí, señor. Aquí continúa la jornada, estimados amigos. Sí, señor. Estimados amigos, palpitando con esta jornada deportiva en el marco del fútbol de salón. Aquí la Secretaría Nacional de Deportes, estamos con todo, con el fútbol de salón, estimados amigos. Señoras, señores, gana 3-1 José Mesa. Se está relajando José Mesa y eso puede ser peligroso también, ¿eh? Ahí está Velázquez, presiona a Nuestra Señora, no se entrega para nada. Está saliendo Sabino, va a entregar la pelota, está jugando para el jugador número 8, insistiendo otra vez Cabrera. Cabrera va a tocar por derecha, marca, se esfuerza, se le va hacia un costado. Habrá de corresponder pelota para el representativo, estimados amigos, del cuadro de 12 de junio. Estamos palpitando a través de Alto TV, que llega a la página también de la Federación Paraguaya de Fútbol de Salón. Pelotazo largo. Ahí está Mesa, puede salir el contragolpe. Tiene precisamente el número 13 a manejar Ascona. Tiene Ascona, tiene Cabrera. Cabrera toca la pelota. Está jugando para el número 2 a manejar para Delfino. Delfino toca la pelota otra vez para Ascona. Ascona tiene, se quiere juntar. Tiene Delfino. Delfino descargó, tocó. Nuestra Señora, cuidado con el conta. Tiene el descuento, no tiene el descuento. No, no. Se comió el gol. Hizo una de más. En verdad, y desperdició Nuestra Señora, tenía el segundo. No supo qué hacer. Remato con la derecha, con la izquierda. No Delgado. Sé, no sé qué quiso hacer el mellizo Delgado, ¿verdad? No entendí. Quiso chutar con la derecha, con la izquierda. Finalmente decidió darle un puntín de zurda. La pelota se va afuera. Qué gran oportunidad que desperdicia Nuestra Señora de la Asunción para ponerse a uno del rival. Villalba, que lo tenía a Mesa, que es grandulón. Es lo que te decía, Gustavo. Te intimida, claro, con esa presencia, claro, con esa contextura física del portero cuando está chica. Salió a chicar. Salió a chicar. Entonces ya. Le deja sin ángulos. Claro, le dejó sin ángulo, intentó hacer una cosa, ¿verdad? De magia, de mentira, pero tampoco salió. Salió realmente sucia la jugada. Todo, ¿no? Totalmente. La intentona. Dio la. Como dije yo, dio la. Parecía que no supo qué hacer, ¿verdad? Se chutaba con la izquierda, con la derecha, por abajo, por intentó arriba. Intentó la fantasía. Y no le salió nada. Pero no es mago. No, esa es la verdad. Aquí sale, domina la pelota, sigue insistiendo. Va a tocar la pelota, sigue. Gran jugada. Cabrera. Y el conta a través de Nuestra Señora. Y el conta. La revancha, la revancha. Aquí remató, volvió a tapar el portero. Volvió a tapar. Y Mesa, cada vez que cae en el piso, siente mucho dolor también. Quizás esté lesionado. Le pasaron alguna crema a la altura del cuarto. No sé si la pierna izquierda o derecha. Ya tuvo ese inconveniente. Sí, ya les trabajó el kinesiólogo, el fisiólogo, no sé. Pero muy buena tapada nuevamente del portero. Se hace de José figura, Mesa. Se hace totalmente. Figura, se hace genio y figura. El portero precisamente de José Mesa. Habrá de corresponder salida para el representativo de José Mesa, que gana por la cuenta de tres goles contra uno. A primera hora, 29 de septiembre, con 12 empataron. Estimamos 12 de junio, 1-1. Campeonato Edición de Oro, Copa Casino Asunción. Pelotazo largo, Cabrera, que no domina, se le va hacia un costado. Habrá de corresponder lateral. Salida para Nuestra Señora Asunción. Va a quitar el número 10 precisamente. Delgado, Hugo Delgado va a jugar con lateral. Delgado va a entregar para el número 5 precisamente. Estimados amigos, en lo que va esta jornada deportiva. Palpitando, vibrando, discutiendo. Intenta tocar la pelota, insiste ahora, a manejar ahora, a tener la pelota, sigue insistiendo, a manejar la pelota, sigue teniendo Nuestra Señora, va a marcar y va a ganar, sin embargo, gana ahora el conjunto José Mesa. Mesa teniendo Sabino va a jugar largo el envío, Sabino metió el pelotazo, jugando para Iván cabeceando a las manos del portero, sí, escucho. Hugo Rogelio Delgado y Hugo Wilfrido Delgado son sobrinos del
conocido futbolista Hugo Rogelio Delgado. Aquí va a corresponder la salida para el conjunto. Ahí está intentando nuestra señora, Ahora sí, no se dan tregua. Aquí parecíamos que naturalmente iba a jugar el contragolpe, iba a esperar la representación de Mesa, sin embargo fue de revés el trámite de partido que se está dando. Así mismo es, del revés. Porque por eso decíamos, vamos a ver si el entrenador de Nuestra Señora de la Asunción le encuentra la vuelta en vestuarios para que esto cambie. Al parecer le cambió el chip, entró con otro ritmo Nuestra Señora de la Asunción, a tal punto que ya llegó al descuento y desaprovechó un sinfín de oportunidades para llegar al segundo y por qué no también ya al tercero a esta altura del partido. Sí, señor, aquí la pelota manejando, sigue teniendo Nuestra Señora. Va a tocar la pelota por izquierda, gana el conjunto José Mesa por la cuenta de 3-1. Sigue insistiendo, la pelota marca, rechaza, quita hacia un costado. Decimos amigos, la pelota, el representativo de José Mesa. Sigue insistiendo, sin embargo, Nuestra Señora a manejar y a tener la pelota número 11. La está teniendo Aguilar, la pelota para intentando. Va a tocar la pelota, sigue insistiendo Nuestra Señora. La está teniendo Aguilar, la muestra y toca la pelota. Sigue insistiendo, toca, epa, falta. Para mí hubo falta, sin ninguna duda, el jugador de José Mesa, que falta, metió una patada. Falta y reacción también. Y doble falta también. Reaccionó el otro. Reaccionó el jugador de Nuestra Señora y le tocó la cara realmente al adversario. Y bueno, el árbitro no vio, fue en su cara y no vio la acción del jugador de Nuestra Señora. Una forma de decir, aquí manejando y teniendo Nuestra Señora, estimados amigos, a tocar la pelota y manejar, a insistir ahora, sigue tocando la pelota. A ver, va a quitar la pelota, sigue insistiendo, la está teniendo el número 4, va a tocar por izquierda, desperdicia. Se está calentando el partido. Ahí está, va a haber expulsados, descalificados. No. Se está calentando el partido, tarjetas. Lleva la mano al bolsillo el árbitro, saca el azul, ya tiene el azul. Va a haber dos descalificados, entiendo. Bueno, se va uno de cada equipo, se va el 14 de Nuestra Señora y se va el número 9 de José Mesa, perfecto, tarjeta azul. Perfecto, Spine entonces el número 9, el último entonces. Señoras, señores. Dos descalificados entonces en el trámite de esta jornada deportiva. Este momento se está calentando. Que gana José Mesa por la cuenta de 3-1. Aquí en la Secretaría Nacional de Deportes. La pelota para arriba. Intentando ganar, estimados amigos. Va a tocar la pelota. Va a movilizarse otra vez y va a proseguir el partido. 3-1. A ver, estimados amigos. Palpitando, mirando, discutiendo con esta jornada. El que salía el 14, ¿no? Va a corresponder la pelota. Va a jugar una vez más la salida para el conjunto de Nuestra Señora. Va a tocar larga el envío. Juega la pelota. Sigue insistiendo. Toca la pelota. A movilizar y a jugar ahora. A cargar. Nuestra Señora tiene la pelota. Aguilar. Sigue Aguilar. Aguilar. A ver qué hace Aguilar. Remata. Pega la pelota. En el número 2 otra vez de Mesa. Pegaba en Delfino. Está quitando, sin embargo. La está manejando. La está teniendo, sin embargo. Vázquez va a tocar por izquierda. El balón que se va hacia un costado. Desordenado lo que va al trámite del partido. Sí, señor. Y la gente está nerviosa, siguiendo de pie el compromiso. Detrás del arco de Sabino Alberto Mesa. Aquí cargó el gol. ¡Y gol! De Nuestra Señora Asunción. Remata fuerte Diego Velar, el número 7. Ovelar definiendo de izquierda. Golazo, golazo. Aquí complica y aquí la viva todo el partido, estimados amigos. Le complica la vida a José Mesa. Y cuidado que viene el tercero. Cuidado que tiene el tercero. Viene el tercero. Golazo. Golazo, 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 golazo. Gol. De Nuestra Señora Delgado marcaba la paridad, estimados amigos. Sí, Delgado, el número 10, estimados amigos. Sí, el número 10 marcaba en el trámite del partido. El marcador ahora indica José Mesa 3, Nuestra Señora Asunción 3, campeonato de división de Hora Casino Asunción. Es Hugo Delgado, el número 10. Perfecto. Marcador igualado 3-3, rapidito cambiado en verdad. Y se veía venir, parecía que lo adivinábamos, Gustavo, cuando decíamos que entró con el chip cambiado Nuestra Señora de la Asunción.
con mucho más ganas, ímpetu, se llevó por delante literalmente al Deportivo José Meza, que con el 3-0 parece que ya se sentía ganador del compromiso. Y bueno, entró con todo Nuestra Señora de la Asunción, marcó el primero, el segundo y el tercero y pone el marcador parcial 3-3, y esto realmente va a estar al rojo vivo. Sí, señor, interesante, interesante, estimados amigos. Señoras, señores, palpitando con esta jornada. 3-3, 3-0 ganaba al término de la primera etapa la representación de José Meza. Gran reacción de Nuestra Señora de Asunción. Era imposible de creer en la paridad a esta altura, en verdad, Villalba. Qué gran reacción y qué gran quietud, cómo se quedó la representación de José Meza en la segunda etapa. Sí, si nos quedamos con el primer tiempo, bueno, esto parecía ya totalmente definido, ¿verdad? Pero tomó sin duda alguna otro camino el compromiso cuando Nuestra Señora de la Asunción entró en este segundo tiempo con los pasos cambiados, con otro ritmo en esta segunda etapa Nuestra Señora, y ahí está el resultado, el 3-3 parcial en este compromiso. Es importante decirlo, dos delgados, ¿eh? El 10 es Hugo Rogelio Delgado. Y te decía, Hugo Rogelio Delgado y Hugo Wilfrido Delgado, que son sobrinos del exfutbolista Hugo Rogelio Delgado, ¿verdad? El que marcó el gol. El presidente de la Asociación de Futbolistas, ¿verdad? El otro es Hugo Wilfrido. Hugo Wilfrido y Hugo Rogelio, sí. Correcto. Magnífico. ¿Estábamos todos? ¿De acuerdo? Sin problemas. Aquí va a corresponder, sí, porque a mí me llamó la atención porque había dos Delgados. Pero como ya había contado en el transcurso del relato, naturalmente esta entrega. La pelota para quién. El que tiene es Hugo Rogelio. Rogelio. Remató, tiró a cualquier lado. Vázquez remataba, tiró la pelota por línea final. Habrá de corresponder saque de arco. Impresionante cómo se cambió. Matices cambiantes, una tónica diferente. Le puso Nuestra Señora en la segunda etapa y está de perdedora ganadora a esta altura porque está mejor, está desconcertado, está desdibujado, perdido incluso José Meza. Sí, señor, muy diferente el primer tiempo del Sportivo José Meza con este segundo que estamos viendo en estos momentos. Realmente el primer tiempo todo para el José Meza, el segundo sin duda alguna hasta ahora, por lo menos para Nuestra Señora de la Asunción. Queda 10 minutos para el final de juego. Va a tocar la pelota, sigue insistiendo. Toca la pelota, mueve Cabrera toca. Qué desconcertado, cómo no supo manejar la representación. A veces golear es un problema en la corona de fútbol del salón. Lo que se le presenta ahora a José Meza, naturalmente, este tipo de resultado. Ahora puede jugar de perdedor incluso, porque Nuestra Señora ya le tomó el pulso y ya tiene el coraje y la valentía de ir a buscar el partido. Va a tocar la pelota, sigue insistiendo, saliendo Meza, está con más arrojo. Hace rato comenzó mejor Meza y ahora está mejor Nuestra Señora. Sí, José Santa María. ¿Será que habrá cambiado de combustible en el entretiempo el equipo colectivero, Gustavo? No sé, la realidad que no sé. Un hidrocarburo por lo menos, porque algo. Cambió totalmente la filosofía, sí, de juego. Sí, porque es lo que hace Djokovic a veces cuando pierde mal. En el entretiempo se va y se mete en los camarines y le da un enorme nervio al rival. Porque quiere saber qué es lo que se va a hacer, dice. En realidad es los vestuarios. Señoras, señores, él agrega que va con el fisioterapeuta a trabajar. Señoras, señores, habrá de corresponder pelota para el conjunto de Nuestra Señora. Va a tocar la pelota, va a jugar ahora. Toca la pelota y la salida. Insistiendo, tocó la pelota, está teniendo, insistiendo. El 9 está haciendo un partido de mucho aguante, no tiene mucha calidad, pero tiene mucha fuerza. Me estoy refiriendo al número 9, Adrián Vázquez, precisamente a la representación de Nuestra Señora. Este es Hugo Rogelio. Rogelio entregó y tocó la pelota. Está saliendo, manejando para el cuadro de Nuestra Señora. Descargó, tocó para el número 7. Sigue manejando, sigue teniendo Velar. Ovelar ahora domina. Hugo Rogelio entregó la pelota. Descarga, está mejor el conjunto de Nuestra Señora. Manejando bien, quiere presionar José Meza. Se le complicó el partido, ¿no? Se fue del partido José Meza, quiere volver. Vamos a ver si no es tarde. Sigue Nuestra Señora intentando. Va a ganar Ovelar. José Santa María, ¿qué iba a agregar? Con la tarjeta azul me parece que después de recibir Spining como que tuvo un bajón el equipo de Ñembú. La pelota manejando y sigue teniendo. Maneja y toca la pelota teniendo Romero. Romero tocó para Hugo Rogelio. Rogelio tocando otra vez para el número 7. A manejando Velar. Ovelar del fondo. Otra vez para Hugo Rogelio. Sigue Rogelio. Muy marcado ahora Rogelio. De gran partido, Delgado. La pelota otra vez para Ovelar. Ovelar. Nuestra Señora tiene el cuarto. No tiene el cuarto. No tiene el cuarto. No. Por ahora no, Villalba. No fue falta esto. Fue falta. Anterior. Para mí que fue falta para Nuestra Señora de la Asunción. Desde atrás el guadañazo. Lo tumba al rival, pero el árbitro deja seguir. Están dejando seguir mucho los árbitros. Atención a esto. Deben de cortar para que el partido no ingrese en una zona
Es mucha agresividad. Y ahora dos faltas continuas. No sé si el segundo cobró allá cerca de la mesa de control, ¿verdad? Aparentemente sí. Pero la previa, lo que sí, era una falta estratégica, casi frente en línea oblicua al arco, podía haber salido la jugada de Pizarrón. Magnífico, señores, jugador dolido, jugador sentido. Casaca número 9, ¿no? De acuerdo a lo que estoy viendo. Casaca número 9 de la representación de Coche Mesa, estimados amigos. Este es Walter. ¿No? Y está muy sentido, sí, está muy aparentemente. No quiero decir un nombre por otro, porque no se visualiza muy bien el número. Para el 5, el 5. El 5. Es Hugo Wilfrido Delgado. El no. Número 5, dolido sentido. Este es el jugador de José Mesa el que está sentido. Ah, perdón. Perdón, ya te digo. El número 5 es precisamente ya es Carlos Troche. Troche, el de José Mesa. Aparentemente el 5 parece el 9, estos números de José Mesa que no se entienden muy bien. No quise arriesgarme. No quise. El 9 está fuera. Parece el 8, parece el 5. Sí, sí, está complicado, no se visualiza muy bien. Le faltarían unos números blancos a esta camiseta de... Y de esta zona se complica, ¿no? También hay una amarilla, perdón, para el arquero de Nuestra Señora de la Asunción. Acá hay complicaciones. Sí, dio la amarilla al portero. Que el árbitro, se van los jugadores de Nuestra Señora a presionarle, a gritarle, a decirle de todo un poco en verdad, Coche Mesa. Partido muy caliente. Hay pica, hay pica. Sí, señor, mucha pimienta. Se le ha agregado a esta complementaria y sigue con todo el arquero, ¿eh? Y el arquero ya vio la amarilla, ¿eh? Sigue protestando. Vamos a ver si sigue protestando o se va. En cambio. Se va por doble amarilla. Azul. Sí, sí, sí. Así mismo. Ahí está, cambio de portero. Entra el número 3 como arquero, en verdad. El 3 de Nuestra Señora, ya te cuento, es Sebastián Trinidad. Trinidad que va a jugar de portero ahora. Y aquí bueno, empieza otro partido. Sí, sí, señor. Con este cambio de arquero. Trinidad y se fue entonces Diego Pérez, el número 1. Arquero volante sería en este caso. Vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Eso se estila mucho también cuando uno está desesperado y quema las naves, como diría. Así es. Ahora falta mucho. Y bueno, es arriesgado hacer este tipo de cambios. Sí, señor, señoras, señores, palpitando, mirando, discutiendo con esta jornada. Estamos precisamente recordando los goleadores. Tenemos que recordar los goleadores, Nuestra Señora Asunción también. En verdad, ordenando. El 9 Vázquez marcó uno. Wilfrido, Rogelio Delgado marcó el segundo. Uno de los goles, falta uno. Para ir completando todo después. Ya en instante más. Vázquez, ya lo dije. Señoras, señores, señoras, señores, palpitando, mirando, discutiendo con esta jornada deportiva. Diego Velar, ¿puede ser? Diego Velar. ¿O Velar número 7? Sí, así es. Sí, señor. Señoras, señores, palpitando con esta jornada deportiva. Recordando los goleadores, precisamente la primera etapa. Los goleadores fueron Cabrera, fueron Ascona y fueron Delfino en la representación de Mesa. Aquí intentando Mesa. Mesa y la pelota, va a jugar Mesa. Nuestra Señora quiere robar ahora la pelota. Ahí está insistiendo Mesa otra vez saliendo del fondo. Va a jugar en el fondo largo el envío. Están cansadísimos los dos. En realidad físicamente están sintiendo el rigor del trámite del partido. Cuando todo indicaba que era fácil, esto se volvió realmente complicado. Una cantidad de goles impresionante. Ahora va a velar bombazo. Falta, falta contra Nuestra Señora. Villalba, Gustavo, Santa María. Es que los árbitros tienen que cuidar la integridad física de los atletas. Ya hubo una mala experiencia con un atleta de Simón Bolívar, Oscar, en las fechas pasadas. Así que hay que cuidar el físico de los atletas porque el partido está entrando en una zona de calentura bastante importante y todavía le queda mucho a este compromiso. Así es, hay que tranquilizarse, como se dice, tienen que calmarse un poco los jugadores porque esto está subiendo peligrosamente de tono. Esperemos que no pase a mayores. Hace minutos nada más fue descalificado el portero de Nuestra Señora de la Asunción. En fin, Pérez. Esto va subiendo de tono y los árbitros son los que deben imponer realmente justicia en este compromiso. Y ya le falta mucho. Siete minutos. Sí, 7:18, así. Una eternidad. Sí, muchísimo. El fútbol de salón esto no es nada y realmente. Están diezmados estos jugadores físicamente. Están muy cansados. Allá ya vemos un jugador, uno parece con calambre, ¿verdad? Sí, haciendo ejercicio de ese estiramiento famoso y de la planta al pie. A matar o morir están jugando. A matar o morir están jugando tanto Nuestra Señora como así también el conjunto de José Mesa. Claro, Nuestra Señora por no perderle pisada a los líderes y José Mesa por no perder la punta ni el invicto. ¿Cómo? ¿Quién iba a pensar? 3-0 ganaba cómodamente. Podía emplear el marcador. Planteó mal la segunda etapa, es lo que decía Enredo Villalba. Cuando Mesa necesitó esperarle, quiso alocarse, quiso jugar algunos ataques y jugó al contragolpe en Nuestra Señora y ahí empezó a levantar el partido. Y sobre todo el mérito tremendo de Nuestra Señora Asunción que entró con una
mentalidad diferente. Sí. Hubo el lavado de cabeza, el cafecito en vestuario, y eso surtió su efecto y los muchachos de Nuestra Señora entraron a arrasar literalmente con el rival. Que necesitan sumar porque lo contrario ya prácticamente quedarían fuera. Totalmente, porque este es un partido en rivales directos, ¿verdad? Sí. El que pierde acá, pierde muchísimo. Correcto, con otro tinte de final. Pierde más de 2 puntos el que pierde así acá. Así es, aquí la pelota manejando, sigue teniendo el balón, va a tocar la pelota, sigue insistiendo a ver qué hace, estimados amigos, y va a salir Delfino. Y está marcando y entregando, sin embargo, Romero. Romero entregó para el portero Vázquez, salió y quitó Mesa, Delfino. Delfino otra vez tocándole el balón, va a rematar, remató, bombazo y afuera, no pasa nada. El remate, el número 7, Benítez Dionisio, se fue por una final, habrá de corresponder saque de arco, saque de portería, la salida para el representativo, para el conjunto de Nuestra Señora. Ahí está, va a tocar la pelota, sigue insistiendo, toca la pelota, sigue jugando Hugo Rogelio, tocó por izquierda, está teniendo el balón, la salida de Nuestra Señora, va a apretar ahora José Mesa, va a apretar arriba, trata de presionar al equipo de Nuestra Señora, y no intenta no dejarle salir con comodidad. A esta altura, estimados amigos, va a corresponder pelota para el representativo de José Mesa, entregando a Delfino, Delfino entregando para Vázquez, Vázquez para Delfino, ahí sigue insistiendo, toca la pelota, a manejar y atropellar Mesa, insiste, qué peligro por la mano, para mí fue mano, no pita el árbitro en realidad, está insistiendo, está saliendo Nuestra Señora, otra vez Delgado deja correr esa pelota, se va hacia un costado, habrá de corresponder lateral, saque manual, el balón que corresponde para el conjunto de Nuestra Señora, dramático motivo partido, 3 para José Mesa, 3 para Nuestra Señora Asunción, a través del Alto TV, las imágenes que llegan también de la Federación Paraguaya de Fútbol Salón, esa página, Campeonato Edición de Oro, Copa Casino Asunción, Delgado entregando, jugando para Vázquez el portero, está saliendo Vázquez observa, levanta la vista, mete el bombazo, ahí está el bombazo que se pierde por línea final sin consecuencia. Habrá salida para José Mesa, estimados amigos, palpitando con esta jornada, estimados amigos, en el marco del fútbol de salón, Altos TV, con esta señal magnífica que estamos teniendo, estimados amigos. Ustedes ya saben, Comercial Gaelcho en San Bernardino, venta de electrodomésticos, celulares, accesorios, venta de calzados, ropa, perfumería. También contamos con el servicio de Aquí Pago, donde podés realizar todos los pagos de factura. Horario, atención, de lunes a sábado, 7 a 19 horas, domingo de 7 a 13. Intentando cargando, estimados amigos, la representación de José Mesa. Habrá de corresponder tiro libre. Se va de a poco el compromiso. Falta muchísimo todavía. Ahí está Delfino con el córner. Intentando, va a tocar la pelota. A ver qué hace, sigue insistiendo. Toca la pelota. A ver qué hace, va a jugar ahora. Tocará, está teniendo, sin embargo. Ahí está Delfino va a tocar la pelota. Va a jugar, aguanta Mesa. Hugo Rogelio presiona. Falta de Delgado. Está indicando el árbitro. Empuja, que metió con la mano, que cometió falta, habrá de corresponder tiro libre sobre zona derecha, en jurisdicción del cuadro de Nuestra Señora, la pelota para el representativo del cuadro de José Mesa, atención, anda a nivel derecho, le va a pegar el número 13 precisamente, Cristian Ascona le va a pegar esa pelota, Ascona le va a pegar, estimados amigos, se va Ascona, anda a nivel derecho, remató, bombazo y afuera, la palabra opinión de Oscar Villalba. Un cañonazo, como quien diría, realmente potentísimo remate, pero sin dirección alguna, se pierde bien lejos de la portería rival. Acota José Santa María. Esa pelota se perdió en la zona de vacunación masiva de este predio. Sí, señor, por poco se va sobre la avenida Eusebio Ayala. Está bien, que pero mañana esté masiva, ¿no? La participación de gente que pueda vacunarse, al igual que en Altos mañana también arranca la vacunación masiva en el Polideportivo Municipal. Magnífico, excelente. ¿Te vas a vacunar? Sí, señor, ya tocan los comunicadores. Sí. Estaremos dentro de ese aquí rubro. Sí, señor, con magnífico. Todos los muchachos aquí, con Domingo, este con David, con todos. De cualquier lado se mete, de cualquier lado. ¿Y usted, Gustavo, no se vacuna el día ya, de mañana? Ya me vacuné. Usted es parte de los antivacunas. Altos TV va a transmitir en vivo, algo hay que hacer. Vamos a hacer una cobertura. Va a facturar ahí. De la mañana va a estar la exitosa FM, va a estar también R.I.O. Producción haciendo la cobertura de la vacunación masiva en la zona de Altos, por magnífico, el Deportivo Municipal. Magnífico. Y te esperamos, Gustavo, no tenga miedo a la vacuna. Pero no cobramos, ¿eh? No. Es un aporte que hacemos para que la gente pueda vacunarse. Un aporte en los medios de comunicación. Claro, estamos en pandemia también. Magnífico. Señora, intentando va a tocar la pelota. A ver, epa, falta, sí, señor. Una jugada talentosa, en verdad, de Nuestra Señora del número 11, que levantó la pelota, precisamente. Ahí está.
Sí, señor, tarjeta amarilla que penaliza al árbitro Villalba. Sí, señor, y el gran saludo al presidente de la Asociación Mundial de Fútbol de Salón de la Paraguaya, el doctor Rolando Juan Alarcón Ríos, quien está siguiendo las alternativas de este compromiso y también la del anterior por la transmisión, en este caso el trabajo de Altos TV. Aquí la pelota manejando Rogelio para Wilfrido, los dos delgados, sigue teniendo, los dos delgados manejando y teniendo dos buenos jugadores, ¿eh? Muy buenos jugadores. Va la pelota intentando por derecha. Ovelar va a rematar. Ovelar insiste. Delgado. Delgado va a meter la pelota y sale el conta. Sale el conta de mesa. Sale el conta de mesa. Sale el conta de mesa. Salió Delgado la marca. Contuvo. Bloqueó muy bien. Son dos hermanos que han marcado época realmente dentro del fútbol de salón. Ahora ya prácticamente en el ocaso de su carrera. Aún siguen teniendo calidad, ¿eh? La pelota para quién. Insistiendo. Va a rematar. Bombazo y afuera, Delfino. De primera, bombazo y afuera Villalba. Si se metía, qué golazo iba a ser, ¿verdad? Realmente viene el lateral y ahí, de voleas, antes, de volea antes que toque el parquet. Iván Delfino, violento remate, por poco se va desviado. Un jugador que tiene muy buena técnica, ¿eh? Sí, señor, y ya hace años también defendiendo los colores del Sportivo José Mesa. Así es, la pelota manejando Delgado, Delgado en el fondo. Toca, se apoya sobre su hermano, sigue teniendo, maneja muy bien la pelota. Otra vez para Delgado, ya no da más, ya no pueden correr en verdad. Hay que darle ahí cortita nomás a los pies, en verdad, ese balón y esa pelota. Está saliendo Mesa al portero, Mesa va a tocar por derecha. Está moviendo José Mesa, José Mesa. Los dos se están neutralizando a esta altura, estimados amigos. Se va el compromiso, se va el partido en verdad. Santa María. Sí, señor, el 2019 fue un gran año para este equipo y para la selección de Ñembú, ya que fueron ganadores del campeonato nacional y también de la divisional oro metropolitana. Fueron tricampeones de la Copa de Oro en el 2019 y campeones nacionales en Ciudad del Este. Campeones a nivel nacional, interior y metropolitana. Magnífico, excelente. Entonces, vale esa recordación, estimados amigos, cuando de a poco se va el compromiso. Ya quedan 3:28 segundos para el final del partido. Todavía mucho tiempo, pero a esta altura ya un cambio con regulado, Cancino a esta altura, que físicamente están desgastados, Villalba. Totalmente. Y más se siente el cansancio, así como podemos observar desde acá arriba. La gente de Nuestra Señora de la Asunción siente el rigor porque realmente están casi agotados, ¿eh? Hasta ahora poco trabajo del arquero de emergencia. Y sí, y nos puede, quería decir eso, no aprovecha. No aprovecha la gente de Sportivo José Mesa ese hándicap importante también de que Nuestra Señora tiene un arquero de emergencia. Aquí gol, aquí gol, aquí gol, gol. José Mesa, de José Mesa, Ángel Vázquez, el número 10, espectacular la pelota por izquierda, gran esfuerzo para sacar centro, apareció Vázquez, sacó un sablazo con pierna izquierda al ángulo superior izquierdo, inatajable para el portero Vázquez, para el portero improvisado en verdad. José Mesa volvió a marcar el cuarto, se pone otra vez de ganador, el marcador ahora indica, amigos, José Mesa 4, Nuestra Señora Asunción 3, Campeonato División de Oro, Copa Casino Asunción. Aquí viene el quinto, desperdició Delfino. Quiso hacer un gol de lujo, desperdició, pero cuidado que Nuestra Señora tiene gol del empate. Espectacular, espectacular, emotivo, dramático, intento y de vuelta. Villalba. Se volvió un partido de ida y vuelta, a pesar del cansancio, a pesar de todo. No sabemos de dónde sacaron fuerza los muchachos. Bueno, una jugada frente a cada arco de peligro. Este puede ser el quinto, no, se ha perdido. Tienen cuatro pulmones algunos, ¿eh? Tienen cuatro pulmones algunos jugadores. ¿Cómo están corriendo? ¿Cómo están derrochando energía, en verdad? Hay mucho combustible en algunos. Solamente regulan para la parte final, por lo que estamos observando. Habrá de corresponder lateral. Lateral sub zona derecha. La pelota para el representativo del cuadro de José Mesa. Ahí está Mesa, el portero Sabino. Sabino va a jugar pelotazo. El pelotazo largo. Vázquez dejó que vaya la pelota por la final con mucho riesgo, Villalba. Así señor, así es, y vamos a agradecer a grandes librerías Ñembú por patrocinar también, por apoyar en nuestro trabajo. Muchísimas gracias entonces a los directivos de la librería Ñembú. Está insistiendo, va a tocar la pelota, marca, rechaza, quita, sin embargo esta señora quitó la pelota, Aguilar número 11, señora, se va el partido, 1:52 se va el partido, 1:52 para el final del partido. Cristian Ascona, gran jugada por izquierda para que Ovelar reciba esa pelota y Ovelar le meta un zurdazo ganador, en verdad, Villalba. Sí, señor, y bueno,
A punto de abrir ahí el marcador, muy nervioso, dicho sea de paso, el portero de emergencia, Nuestra Señora de la Asunción, acaba de ver la amarilla y si no se calma, va a ver la azul. De a poco se va el compromiso, qué gran victoria para José Mesa, estimados amigos. José, así, se va con 9, Villalba. Con 9, único puntero invicto en la serie, segundo 29 de septiembre con 8, con 7, 12 de junio, se queda con 5, Nuestra Señora de la Asunción, si mal no recuerdo, tiene 5, una sur, o tiene 4, pendiente la protesta, en fin, ahí nomás está la lucha entre todos estos equipos. ¿Bolívar cuándo juega, no sé, la próxima fecha? Bolívar juega el próximo domingo, ¿o qué decías? Bolívar el Atenas. Próximo domingo. Próximo domingo, choque de invictos. Qué partidazo. Choque de invictos. Y el que gane prácticamente ya clasifica para un lado. Claro, ya van a quedar 2 puntos en juego, o a tener 11 el que gane. Y bueno, prácticamente asegurado. Claro, porque ahí está peleando Varadero también, ahí cerquita nomás, ajá, ¿verdad? A 2 puntos de ellos. Entonces, el que gana prácticamente clasifica y el segundo lugar va a ser más que peleado. Magnífico, excelente, estimados amigos. Va a tocar la pelota Delgado. Delgado para Vázquez, para el arquero improvisado. Ahora se quitó su blusa, juega con la 3 y simplemente va a tener la pelota, descarga y tiene la pelota. Otra vez Hugo Rogelio. Sacó el centro. ¡Ay, ay, ay! Espectacularmente salió, recibió, pivoteó. Adrián Vázquez sacó el centro. Mesa le puso la pierna, le puso el alma, le puso la vida en esa pelota a Villalba. Le puso el cuerpo, ¿verdad? Le puso la cara, todo ahí para salvar, para evitar la caída de su valla. Ya sobre las postrimerías del partido. Sí, señor, se va el compromiso, se va el partido. Intenta ganar, va a quitar, quita Mesa. Cuidado con el contra, le pone el cuerpo. Le pone el cuerpo y la cola, en verdad, Delgado. Y la experiencia, sí, la experiencia señor, ya la experiencia. De, en este caso, del jugador Vázquez. Entonces, se quedó, hermano, no intentó hacer nada porque veía lo que se le venía. Así es, aquí la pelota manejando, sigue teniendo Vázquez 10, este es Delgado, 10 mano a mano, cara a cara. ¡Qué bárbaro, qué pelota se metió! Pasó entre dos piernas, en verdad, entre dos jugadores esa pelota. Que en el fragor de la lucha, Gustavo, intentaba más que nada neutralizarse. Sí, quedan 40 segundos para que culmine el compromiso. Se va el partido, se va el compromiso, estimados amigos. Se va el partido aquí, gran victoria José Mesa. Ganaba 3-0, 3-3 y ahora 4-3. Gran victoria José Mesa, estimados amigos. El conjunto de Nuestra Señora no pudo volver a sostener en verdad esa gran reacción. Aquí está saliendo Vázquez, quiere ganar Delfino. Otra vez Vázquez apura para Nuestra Señora en los que restan de la jornada. Aquí viene el quinto, no, golazo, sí señor, golazo. ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo, golazo, golazo! ¡Gol de José Mesa! Cristian Acona le vio adelantado al portero Vázquez en forma de globo. Le colocó la pelota para gritar más que nunca, para decir que José Mesa confirma esta victoria, estimados amigos. El marcatura ahora. José Mesa 5, Nuestra Señora Asunción 3. Campeonato de División de Oro, Copa Casino Asunción Villalba. Pleito liquidado, podemos decir a la altura del partido, ya no queda tiempo realmente. Hay volumen de juego en Nuestra Señora para apretar, para seguir buscando, pero no le queda tiempo a Nuestra Señora de la Asunción y creo que esto ya es definitivo con este nuevo gol del Sportivo José Mesa. Creo que así va a finalizar el compromiso, ¿eh? Sí, señor, se va el compromiso, se va el partido, gran victoria del conjunto de José Mesa, que comenzó ganando y vuelve a justificar esta victoria, estimados amigos. Reitero, el cuadro de Nuestra Señora tuvo una gran reacción en el segundo tiempo, pero no tuvo el soporte para aguantar. El cambio de arquero, me dice José Eduardo Marías, puede la ser. La expulsión le marcó totalmente en la segunda etapa. Magnífico. En su mejor momento, además. La visión de José Eduardo Marías, entonces, el arquero influyó muchísimo, dice, aquí intentando. Ahí está, va a tocar ese sexto, final del partido. ¿Qué pasó? Un cabezazo del arquero. ¿Qué pasó? ¿Ustedes que vieron? Cuéntenos, por favor. Sí, cabezazo. Un cabezazo del portero contra el jugador de José Mesa, pero ahí se van a abrazar. Y bueno, termina el partido con un pequeño incidente, no pasó a mayores. Ya está tratando de explicar Vázquez, también el portero de emergencia. ¿Fue Vázquez el partido? No, ¿qué cosa? Se fue de mambo, pero terminó el partido, ¿no? No, por eso digo. No, no pasa nada, ni falta, ni tarjeta, ni nada. Ya. Terminó el partido y ahí... ¿Pero le metió la cabeza o no? Sí, señor, le metió el cabezazo. O sea, empujón, no fue un cabezazo así seca porque le podía partir la ceja al rival, pero fue una cabeza contra cabeza. Magnífico.
señoras, señores, gran victoria del cuadro de José Mesa por la cuenta de 5-3. Vamos a ver si nos ponemos de acuerdo con estos goleadores de lo que fue esta jornada de hoy, estimados amigos. ¿No? Señoras, señores, hay que decirlo que Cristian Ascona marcó 2 goles, el quinto, y el penal, el tercero. Marcó el primero Héctor Cabrera, marcaron, no, el primero fue Delfín, después Cabrera, después Ascona, después fue Ángel Vázquez y finalmente Cristian Ascona. Perfecto. Los goleadores del cuadro de Nuestra Señora, según mi apunte, es el número 9 Vázquez, el 10 Delgado, el último que marcó, y Ovelar. Entonces 5-3 los goleadores de esta jornada en el marco de esta jornada deportiva, estimados amigos. Señoras, señores, creo que vamos a estar en la parte baja, precisamente enseguida, con los que fueron los grandes protagonistas de esta jornada. Sí, José Santa María, que nos comenta, que nos cuenta. Que los seguidores sigan allí, nos ha gustado porque enseguida se viene Óscar Adamillalba a la zona baja para hablar con los protagonistas de este partidazo. Parecía un partido fácil para José Mesa, que sacó una diferencia importante en la primera etapa, luego se relajó. Cambió de cargo Hidruros, el equipo colectivero, y fue otro en la complementaria. Llegó al empate y luego la expulsión de su arquero, me parece que prácticamente lo sentenció. Esto aprovechó José Mesa y marcó los 2 tantos que le dieron la victoria final de 5-3 a José Mesa, que saca 2 puntos valiosísimos. Lo dejan allí, en la frontera del cuadrangular final, a pocos metros de la clasificación. A otro cuadrangular final. Este equipo que está acostumbrado siempre a llegar a las instancias finales, hoy en día nuevamente le falta ahí prácticamente una victoria. Impone su historia. Para estar entre los 4 mejores equipos de esta Copa Divisional Oro. Cuando Oscar crea conveniente, ya estaremos allí en parte baja con una de las figuras del partido, Sabino Alberto Mesa. Mi querido Oscar, ¿estás ahí? Sí, señor, estamos acá en contacto con Sabino Alberto Mesa, ya final del partido. Bueno, Sabino, felicitaciones, un triunfo estratégico sobre todo. Sí, muchas gracias. Sabíamos que iba a ser un partido así, sabemos lo que Nuestra Señora es un gran equipo, tiene varios jugadores de muy alto nivel y creo que sacamos un resultado muy positivo para aspirar a la clasificación. Y bueno, esperaban esta reacción del rival, 3-0 parcial al final del primer tiempo, parecía pleito liquidado. Y yo creo que se esperaba una reacción porque, como te dije, Nuestra Señora es un gran equipo, tiene grandes jugadores. Creo que Joseph jugaba prácticamente su último cartucho al ganar o empatarnos, entonces pudimos sacar ventaja de 2 errores también que ellos cometieron y así poder lograr la victoria, ¿verdad? Muy, muy importante y ahora más tranquilo ya para trabajar para el próximo partido. Y bueno, ahora alcanzan la punta de manera solitaria y mantienen el invicto. Sí, yo creo que lo importante acá es estar un paso más cerca de la clasificación, que es lo que venimos buscando y preparándonos, ¿verdad? Hay muchas cosas que corregir, tenemos muchos errores. Hoy al menos fue un partido para mí al menos fue un partido malo del equipo y hay que tratar de mejorar y para el próximo partido sacar un resultado que ya nos asegure la clasificación. Bueno, Alberto, gracias por tu tiempo y felicitaciones nuevamente por el triunfo. Dale, cuando guste, un saludo para todos. De esta manera, Sabino Alberto Mesa, cuando ya recibimos también a Hugo Rogelio Delgado acá con nosotros para charlar para toda la teleaudiencia de Altos TV y de la página de la Federación Paraguaya de Fútbol de Salón 1. Hugo, una gran reacción, lastimosamente no pudieron sostener ese 3-3. Y así como así, creo que pecamos un poco de inocentes en el 4-3, creo que estábamos manejando demasiado en el partido y lastimosamente no pasó eso, pero creo que ya pasó. Creo que aquí perdimos nuestras chances de clasificar y bueno, ¿qué le vamos a hacer? A trabajar hasta el último. Bueno, ¿qué pasó en el primer tiempo? Y bueno, ¿y qué pasó en el vestuario también? Porque cambiaron la forma de jugar en el segundo tiempo. Sí, creo que así como así también, creo que en el primer tiempo entraba un poco dormido y los muchachos estaban muy nerviosos. El profesor nos habló, creo, nos dijo que podíamos levantar ese partido y creo que pudimos levantar y lastimosamente, así como te digo, pecamos inocentes y no ganaron. Era un partido clave para las aspiraciones de Nuestra Señora. Tenía que por lo menos empatar y ni qué decir, ganar, ¿verdad? Para seguir ahí en la lucha. Pero con esta derrota prácticamente se despiden de la posibilidad de la clasificación. Quedan 4 puntos en juego, pero está complicado ya. Sí, así como te digo, creo que hablamos bien la semana. Creo que fue, ¿no?, como se dice, nuestro último cartucho y
lastimosamente creo que ya es difícil alcanzar en los primeros o segundos lugares, pero ¿qué vamos a hacer? Así es el fútbol y a seguir trabajando. A prepararse para futuros desafíos, ¿no? Así como así. Gracias, Hugo, y lo que quieras agregar para toda nuestra audiencia. No, y muchas gracias, y gracias a ustedes porque siempre están apoyando el deporte. Muy bien, de esta manera charlamos con Hugo Rogelio Delgado. Hugo Rogelio es hermano de Hugo Wilfrido Rogelio Delgado, que juega también en este mismo equipo, y como decíamos en la transmisión, ellos son sobrinos de el exfutbolista, en este caso, Hugo Rogelio Wilfrido Delgado, hoy día presidente de la FAP. Con ustedes, compañeros, en parte alta. Bien, gracias, perfecto, Oscar Adán Villalba, allí en parte baja con todo el análisis, la opinión de los protagonistas principales de este partidazo, mi querido Gustavo. A poquito vamos levantando el campamento y nos vamos despidiendo desde aquí, el estadio imponente Arena SND. Bien, señoras, señores, desde la Arena SND, en verdad, nosotros estamos cerrando nuestro trabajo, la participación global, ya nos vamos todo, en verdad, con Santa María. Los goles, nos vamos con los goles. Perfecto. De este compromiso. Nos despedimos con los goles entonces. Una salutación muy especial, cariñoso saludo en verdad a todos los deportistas del país que siguieron el trabajo a lo largo y a lo ancho de Altos TV, que llegó a la página también de la Federación Paraguaya de Fútbol de Salón. Buenas tardes, hasta la próxima, amigos deportistas. Sin embargo, nuestra señora, la pelota larga, profunda, tiene el primer tanto gol. Tiene el primer tanto gol. Y ¡gol! Precisamente el remate. Le va a pegar Cristian Ascona para José Mesa. Expectativa total, se fue, remató, tiró gol. Tiró gol. Y ¡gol! Colinda con el lado brasileño, en fin, una linda ciudad. O sea, es un gol, el tercero, gol, el tercero. ¡Gol! ¡De Mesa! Y en los arqueros con volumen. Sí. Cuando hay penal y triolía sin barrera. Ahí está gol, descuenta, descuenta, descuenta. Nuestra señora que se lo buscaba ya, apareciendo, poniendo las piernas. El arco de Sabino Alberto Mesa, en la... Aquí cargó el gol. Aquí cargó el gol. ¡Y gol! Se complica la vida José Mesa. Y cuidado que viene el tercero. Cuidado que tiene el tercero. Viene el tercero. Golazo. Golazo, 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 golazo. ¡Gol! De nuestra señora. De nuestra señora. Gente de Sportivo José Mesa, ese hándicap importante también de que Nuestra Señora tiene un arquero de emergencia. Aquí gol, aquí gol, aquí gol, gol.